Ya está. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Steven? Buenas noches. Con todos. Buenas noches, muchachos. Voy a ir avanzando un poquito la pizarra, la reacción química, para ya esperar a los que van a entrar para comenzar. Bien, vamos a ir anotando. A ver, acá tenemos 4 y 2. 4. El del equilibrio con el 2K2CO3. Espérenme un ratito. Buenas noches. Bien. Un par de minutos más, muchachos, y empezamos. ¿Está bien? Un par de minutos y seguimos con las preguntas. Aquí está esta. 4. Está bien la 5 ya. A ver, ¿se ve bien? Si no, si se ve bien. Ya. Bien, muchachos, buenas noches con todos nuevamente. Vamos a empezar ya
la clase, los problemas que faltan de una vez, porque el tiempo va a ser muy corto. En la pregunta número 3, que tenemos en la hoja, nos dice, una forma de obtener oxígeno, que es este de aquí, ¿no? El O2, es a través de esta reacción. Yo veo acá tenemos sólidos, gases, sólido, gases, es un equilibrio llamado heterogéneo. Cuando el equilibrio es heterogéneo, hay que recordar, amigos, que las sustancias sólidas no participan en lo que es el cálculo de la constante de equilibrio. Nadie puede negar que él está consumiéndose, él también se está formando, pero la constante de equilibrio, cuando es un equilibrio heterogéneo, estados físicos diferentes, solamente se toman en cuenta a los gases y a los acuosos, ¿no? Para el cálculo de la constante de equilibrio. Los sólidos no van a participar, por lo cual, una vez amigos a ellos, yo lo puedo tocar así, ¿no? O sea, reaccionan y se forman de hecho, pero ya en la expresión de la constante de equilibrio, no participan. Ya, dice ahora, en un recipiente cerrado se introduce óxido de... este es peróxido, este es superóxido, muchachos. Se coloca superóxido de potasio y CO2, que reaccionan a 25 grados centígrados hasta establecer el equilibrio. En dicho estado, la presión parcial del oxígeno es 315,1 milímetros de mercurio. Calcule la presión parcial del CO2 en las atmósferas. Ya está, la pregunta es rápida, ¿no? Claro, una reacción química comienza con los reactantes. Cuando se ha llegado al equilibrio, ya llegó a dicho estado, el problema me dice que la presión parcial del oxígeno, este de aquí, es 315,1 milímetros de mercurio. Bien, ahí lo tenemos. La pregunta es, ¿cuál vendría a ser la presión parcial del CO2? Muchachos, esta es una forma de pregunta de examen de admisión. Hay preguntas sencillas como las primeras que estamos viendo. Luego ya tiene un poquito más de análisis. Tampoco es un problema este tema matemático. Porque hay preguntas de algunas academias donde ponen para operar cuadráticas y eso en la vida va a venir, pues. El objetivo acá es analizar más las condiciones y la teoría del equilibrio. A ver, uno debe entender, muchachos, que en el equilibrio, acá arriba lo vamos a colocar, en el equilibrio, en nuestro recipiente cerrado, tenemos todo, ¿verdad? Aquí está mi recipiente cerrado, mi reactor, y ahí dentro, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar este reactante, acá lo colocamos así nada más, ahí está, ¿listo? Encontramos este otro reactante como gas, aquí está el CO2, gaseoso, encontramos este producto sólido también por ahí, ¿listo? Y encontramos el oxígeno. Llegado al estado de equilibrio, todo está presente, todo se encuentra en un equilibrio dinámico, reactante y producto. Cuando me hablan de la presión de un sistema en equilibrio, solamente se refiere a los gases, solamente a ellos. La pregunta es cuándo es la presión de él, y ya salió de inmediato, porque para este equilibrio nos dicen que la constante Kp vale tanto, ¿no? Está el dato ahí en la hojita, 28,5. Reemplazamos nomás, ¿cómo se calcula Kp? Gases, ¿no? Con gases. Sería la presión parcial del oxígeno elevado al cubo, pero ojo, el Kp siempre es en atmósferas. Siempre el Kp se evalúa en atmósferas, por lo cual lo paso a atmósfera esta presión. Vendría a ser entre 760, y aquí está, amigos, 315,1 entre 760. Eso lo elevamos al cubo. Sobre los reactantes, es nada más, pues, presión parcial del CO2. Y esto vendría, como dato del problema, a ser 28,5. Ya, muchachos, ahí ya usted lo pega. A la 1, ¿no? A la 1. Así nomás. Y salió. A ver, hagan la operación, por favor. Yo también lo voy a hacer. Ya está. A ver, voy a operarlo, amigos. Voy a operarlo. Sería entonces, aquí, vas acá, vas a dividir y ya sale, ¿no? 315,1 entre 760. Sale 0,41 atmósfera, más o menos, acá adentro. Lo elevamos al cubo, usted lo multiplica por 3 veces seguidas, ¿no ve? Ya está. Entre 28,5. Bien, amigos, y ya salió. A ver. ¿Cuándo sale esto? Creo que he operado mal un ratito.
315,1 entre 760. Le vamos al cubo. Ya está. Ah, ya. Ajá. Entre 28,5. Listo. A ver, a ver. No hay clave, creo. Espérenlo, a ver, muchachos, espérenlo, por favor. A ver qué les sale a ustedes. Al cubo, está bien, 3, 8, 9, 10, 6, ah. A ver, a ver, a ver. Ah, está bien. No, está mal. Claro, ¿no? Está bien, muchachos. Acá hay un pequeño problema, ¿no? ¿Sí? ¿Se dieron cuenta ya? Sí. A ver acá, quiero verlo con cuidado. Acá no, muchachos, aquí. Acá sería 2, ¿no? 2, ¿no? 2. Sí, sería 2, ¿de acuerdo? Por lo cual acá sería al cuadrado, ¿no? Ajá, al cuadrado. Y ahí lo pegamos, ¿no? ¿Está bien? Sí, es verdad. Es correcto. Ahora sí. Entre 760. Listo. Y acá raíz cuadrada. 0,05, ¿no? Muy bien, muchachos. La presión del CO2 entonces, 0,05 atmósferas. Y ya está. Hay que verificar el balance siempre, por favor, no se le vaya a pasar como a mí se me estaba pasando. Bien. Vamos a la siguiente. La pregunta número 4. Acá vamos a empezarlo y luego seguimos por allá. Bien. Dice así. En un balón de 8 litros se tiene una mezcla en equilibrio con 2,97 gramos de cobalto, perdón, de CO cloro 2, 3,08 gramos de monóxido de carbono y 4,26 gramos de cloro. Calcule el valor de Kp para la reacción que está ahí escrita, nada más. A ver, amigos, esta es también una pregunta, por favor, atentos, tipo examen, como se ha presentado hace poco. Ya he variado un poco la información numérica, pero la forma es la misma. Ahora, esta reacción química, este es el fosgeno, es una reacción también clásica, la van a encontrar en varios problemas de examen de la uni, ya ni de otras universidades. Este equilibrio va a ser un equilibrio homogéneo, ya que todos acaban a ser gases, como lo está viendo, ¿bien? Todos son gases. Usted siempre se imagina un recipiente y en el equilibrio están presentes los tres, ¿no? Dentro de ese lugar. Dice que en un balón de 8 litros se tiene una mezcla en equilibrio ya. Entonces, hay preguntas de examen donde los datos que me proporcionan ya son del estado de equilibrio. Ya están en ese momento en que nada va a cambiar. Ya, y en ese estado de equilibrio me dan datos. Acá nos ponen, por ejemplo, 2,97 gramos de fosgeno. Ponen 3,08 gramos de CO. Y está. Y finalmente para el cloro, una cantidad de 4,26 gramos. Y amigos, ahí vamos a operar rápido. El volumen donde se encuentra este equilibrio es de 8 litros. La pregunta quiere que calculemos el Kp de la reacción. Ya, eso es lo que pide. Analizando todo lo que está ahí planteado, el Kp se halla con presiones, ¿no? Se halla con presiones. Me da la temperatura de 127 grados centígrados. ¿Listo? Ese es el dato. Y ya está. Y hay un montón ahí de cosas que se pueden hacer. Ahora, amigos, una salida es hallar la presión de cada uno de ellos. Tengo volumen, que es igual para los tres. Tengo temperatura, que también es igual para los tres. Como tengo las masas de cada uno de los gases, hallo sus moles. ¿Bien? Y entonces, ¿qué puedo hallar? Con pavo ratón para cada uno de estos gases, su presión.
Halló la presión y aplicamos el KP. Eso es lo que se puede hacer. Sin embargo, voy a hacer uso de esta expresión que también conocemos, o hay que recordar que es la siguiente, ¿no? Tengo datos para hallar KC. KC puedo hallar también directamente con ellos, sin hacer pavo ratón, ¿no? Hallo KC y luego lo convierto a KP. Con esta formulita, ¿no? Para recordar. Era KP es igual al KC multiplicado por la constante R por la temperatura elevado a la variación de moles de gas. Eso es lo que voy a usar, ya para recordar esa expresión que es importantísima. A ver, vamos por acá un ratito. ¿Cómo están? Ya está. Bien. Voy a comenzar a hacer el cálculo. Por favor, muchachos, ahí nomás como está ya grabándose, van a ver las moles de frente, ¿ya? Moles de esto sería su masa entre su masa molar. La masa molar es 99 según el problema. Dividiendo 2,97 entre 99 nos sale 0,03 moles. Ya las moles de frente, amigos, 0,03. Para el CO su masa molar es 28. Voy a hallar sus moles. 3,08 entre 28. Y nos sale 0,11 moles. Ahí está. Moles. Y para el cloro su masa molar es 71, está de dato. 4,26 sobre 71. Y está. Y tenemos 0,06. ¿Listo? Tenemos las moles de cada gas en el equilibrio. Ahora lo que voy a conocer es el KC. El KC se calcula con las concentraciones, que sería las moles entre volumen del recipiente, ¿no? A ver, arriba, productos. Molaridad del CO, sus moles, 0,11 entre el volumen que es 8 litros, elevado a la 1, coeficiente. El otro, su concentración, sus moles, entre el volumen que es 8 también, mismo recipiente, a la 1. Solo el reactante sería su concentración molar, no ser el moles, volumen 8 litros, elevado a la 1. Y ahí nos sale el KC de esta reacción en equilibrio. A ver, vamos a multiplicar, dividir, muchachos. Un 8 ya se va, ¿no? Como lo ven ahí. Y sería entonces 0,11 por 0,06 entre 0,03 entre un 8. A ver, si están de acuerdo conmigo, a ver, por favor, el KC acá les va a salir 0,0275, ¿no? Es el valor del KC. Ahora, muchachos, reemplazamos arriba y hallamos el KP. El KP vendría a ser KC 0,0275. El R es 0,082, porque la presión siempre se maneja en atmósferas. La temperatura en Kelvin, 127 más 273, sale 400 Kelvin, elevado a la variación de moles de gas. Acá tenemos a la derecha, se hace con los coeficientes esto, 2 moles de gas. Y acá tenemos una mol. 2 menos 1 elevado a la 1. Y ahí nos sale, ¿verdad? A ver, por 0,082 por 400. Y sale 0,902 aproximadamente, ¿no? A ver, busquemos ahí una clave. A ver, jóvenes. Y sale la A. ¿Está bien? De frente, amigos, acá sale la A. Y ya tenemos la respuesta. Entonces, a ver, remarco esto, ya que es importante para entendernos. Hay preguntas donde los datos que le da el problema de las sustancias de la reacción reversible ya son del equilibrio ya. Cuando son datos ya del equilibrio, solamente consiste en adecuarlos para hallar las constantes. Y ahí ya evaluamos lo que tenemos. Como me piden aquí KP, no tengo forma de hallarlo directamente, hallo el KC. Y luego ya con la ecuación lo paso a KP. Bien, vamos a ver la otra pregunta. A ver. Ya, la número 5. Acá lo voy a empezar. Voy a copiar la reacción rápidamente. Cualquier duda, por favor, la escriben, muchachos. ¿Ah? La escriben. Ya, acá está el NO, que es un gas. Oxígeno también es un gas. Y sale acá a la derecha. Más calor dice, ¿no? Más calor.
Ya, aunque eso no va a ser relevante, pero voy a colocarlo. ¿Ya? Con Q nomás, ya, con Q. Ese es calor. ¿Está bien? Y sale por acá dos veces. NO2, que también es un gas. Verifiquemos el balance, ¿no? Por si acaso, amigos. A ver, 2 oxígeno más 2, 4 y está. Está balanceada la ecuación bien. A ver, vamos a ver acá. Quiero abrir esto, pero no me deja. Intentemos de nuevo. Ya, ahí vamos a ver. Ya, ahora, a ver, muchachos. Dice, el dióxido de nitrógeno puede obtenerse de acuerdo a esa reacción que ven ahí. Ahí está la reacción para su obtención. En un recipiente de 2 litros se introducen, ya. Cuando la pregunta dice, se introduce, es el inicio de la reacción. No son datos del equilibrio, ¿no? Cuando el texto dice, en un recipiente se coloca, en un recipiente se mezcla, en un recipiente se introduce, estamos hablando del comienzo de la reacción. A ver, lo ponemos así, amigos. Del inicio del proceso. Ya. ¿Qué se introduce? Dice, en un recipiente de 2 litros se introducen 2,5 moles de O2, 4,5 moles de NO y 6,5 moles de NO2. Muchachos, se colocaron las tres sustancias. Claro, a veces cuando uno comienza las reacciones, no solo va a tener a los reactantes, también puede colocar a todas las sustancias que están presentes. O de repente no comienzan con ellos y solamente coloca producto, ¿no? Como vimos ese día en la teoría, en una pregunta que acá expliqué. Entonces, acá en esta oportunidad, al comienzo, han colocado todas las sustancias. Vamos a colocar los datos. 2,5 moles de oxígeno, ¿ya? Moles, ¿eh? Acá 2,5 mol de este gas. Tenemos 4,5 de NO y 6,5 del otro. 4,5 moles de este de aquí y 6,5 moles de producto. Ya. Ese es el comienzo. Dice ahora, si se sabe que la constante de equilibrio KC es 1,2, ¿ya? Volumen de recipiente 2 litros y la constante KC es 1,2, indique lo que va a ser, dice aquí, correcto, lo que se puede afirmar. Ya, muchachos. A ver, como se dice, yo tengo un inicio distinto al común, que es solamente tener reactantes. Acá yo tengo a los tres. Y lo que tengo que hacer, amigos, es fácil. Lo primero que voy a averiguar es si esta reacción está en equilibrio. Voy a ver si está en equilibrio. ¿Cómo así? Debe cumplir la constante, ¿no? Para que esté en equilibrio, la constante que me sale con estos datos debe ser 1,2. Así que vamos a calcular de inmediato ese dato. A ver, muchachos, así. La constante KC. Tengo toda la información para hallar esa constante. Bien, tenemos todo. Vamos a determinarlo con concentraciones. Acá arriba viene el producto, sería su concentración, moles entre volumen. Sería 6,5 entre 2. Eso lo elevamos al cuadrado. Sobre los reactantes, ya este de aquí, 4,5 entre 2 elevado también al cuadrado, al coeficiente, y la concentración del oxígeno, 2,5 entre 2 moles entre volumen elevado a la U. Vamos a averiguar cuánto vale ahorita esa constante KC. ¿Qué valor tiene con la información que el problema da? ¿Bien? A ver, vamos a operar. 6,5. A ver. Este 2 por este 2 se va, ¿no? Ya el cuadrado ya se va. 6,5 al cuadrado. Entre 4,5 al cuadrado. ¿Ya? Entre 2,5 entre 2. Ya. Entre 2,5 entre 2. A ver, muchachos, ¿están de acuerdo? Sale 1,67, ¿verdad? Verifíquenlo, por favor, siempre verificando ahí con su calculadora para acelerar esto. ¿Está bien? Espero que sí. ¿Listo? Ya. Ahí me doy cuenta de algo interesante. Que este no es KC, KC es 1,2. No ha salido 1,2. Cuando uno calcula esa constante, si podemos llamarlo así, y no coincide con el valor que debe tener, a esto se le llama cociente de reacción. No se le llama constante de equilibrio porque no tiene el valor determinado, pues, el valor que debe ser.
Se le llama cociente de reacción y se le pone una letra Q, así. Esto quiere decir que no está en equilibrio, ¿no? Nosotros debemos entender, muchachos, que esta división va cambiando desde el inicio, ¿verdad? Desde el inicio de la reacción, de cualquier forma, va modificándose porque esto va cambiando, las reacciones van variando, las concentraciones. Esto va cambiando, ¿no? Cuando esto va cambiando, se llama cociente de reacción. Ya cuando no cambia porque se llegó al equilibrio, se llama constante de equilibrio. ¿Bien? Bueno, analicemos la situación. Como esa operación no es 1,2 y es 1,6 y algo más, esto debe llegar al equilibrio, no está en equilibrio ahorita. Debe llegar a ser 1,2. Es como no está en equilibrio, el sistema tendrá que reaccionar para llegar a dicho estado. ¿Y cómo va a reaccionar para llegar a dicho estado? Disminuyendo este valor. Y por su simple matemática, para que esto disminuya, esto tiene que disminuir y esto tiene que aumentar. El producto tiene que disminuir, el rasgante tiene que crecer en cantidad. Entonces, amigos, la reacción química que va a generarse en mayor proporción para que esa constante se iguale a 1,2 es la inversa, ¿verdad? Es la inversa. ¿Está bien? Las dos reacciones se llevan a cabo, pero la que ahorita debe prevalecer en mayor velocidad, en mayor grado, es la inversa. ¿Por qué razón? Porque esa es la única manera que esa constante disminuya, o que este valor disminuya, vaya disminuyendo. Si en cambio el sistema, estando en este momento, se va para la derecha, aumentaría esto y bajaría esto, para allá pues, y crecería. Bien amigos, espero que esté claro el análisis. Vamos a ver las claves, a ver, vamos a ver las respuestas. Dice la primera, el sistema está en equilibrio, falso, ¿no? Falso, falso. No está bien porque no ha coincidido con el valor de la constante casi. La segunda, el sistema no está en equilibrio. Para alcanzar dicho estado, deberá disminuir la concentración de NO2. Claro, como se va para la izquierda, como se va para la izquierda la reacción, el NO2 va a disminuir y esto va a aumentar. Bien, amigos, la 2 sería verdadera. Y la tercera, antes de llegar al estado de equilibrio, la velocidad de la reacción inversa es mayor que la velocidad de la reacción directa. A ver, eso está interesante, ¿no? Claro, pues amigos, ambas velocidades van a estar siempre. Desde que ya comienza a aparecer producto, ya hay ambas velocidades. Claro, pero como se va para la izquierda, para llegar al equilibrio, esa velocidad es mayor que la otra, pues, ¿no? Es mayor. En una reacción común, cuando solamente hay reactivos, como explicamos hace día, amigos, es la velocidad directa la que es mayor al inicio, antes de llegar al equilibrio. La inversa va a ser pequeñita, ¿no? Ya pasa el tiempo, esto disminuye, esto aumenta, y es igual. Pero como en este caso particular, se va hacia la izquierda, para que se vaya hacia la izquierda y haya cambios, esa velocidad debe ser mayor que la directa, ¿no? Eso debe ser así. Las tres, amigos, es verdadero. A ver, espero ahí sus consultas, si no, está del todo claro. Pide lo correcto, 2 y 3, muchachos, la clave, la ley de Dios. ¿Bien? Esa es la respuesta. Espero que estén de acuerdo. A ver, ¿qué dicen por acá? ¿Está bien? Para mí que han dejado su computadora prendida nomás, ¿eh? O su celular y se han ido a comer. Voy a tomar mi agua un poquito. A ver, vamos a ver. Acá están muriendo. Ya, a ver, si ¿sí se ve, ¿no? Sí, sí está bien. Ya. Genial. Ya. Vamos a seguir. Voy a borrar esta parte de aquí, de jóvenes, para avanzar.
Vamos en las 5, ya está bien, falta 15 preguntas. Bastante. Vamos a ver acá, vamos a ver. Vamos a la pregunta número 6. Ya, cualquier cosa lo avisan, por favor, ¿eh? ¿Dónde estás? Ya que estás, aquí estás. Ya, muy bien. Vamos aquí con la número 6. Ya, muchachos. En la 6 también, esta otra reacción es bien frecuente, ¿no? Es una reacción que van a encontrar a cada instante en preguntas de exámenes pasados. ¿Ya? En su academia, donde esté ahorita, quizás también va a encontrar esta reacción. Una reacción muy familiar ya. Tenemos acá esta sustancia que es el llamado tetraóxido de dinitrógeno, que es un gas. Y acá tenemos que se separa, se descompone en dos dióxido de nitrógeno. Si recuerda de la teoría ya pasada, amigos, de enlace covalente, esta es una molécula impar, ¿no? ¿Recuerda eso? NO2 es una molécula impar. Algo así es. Y tiene acá en el nitrógeno central un electrón solitario. Eso que generaba inestabilidad, era muy reactivo. Y eso le permitía juntarse con otro NO2, si recordamos eso, y formaba dímeros, ¿no? Estas moléculas impares suelen hacer eso. Con ese desapareado se juntan, ¿no? Se forma esto. Y se descompone y entra en equilibrio. Vamos a ver los datos. Dice ahora, cuando en un matraz de un litro, ¿ya? Volumen de recipiente, un litro, se va a colocar... Se introduce, ¿ven? Estamos comenzando. 0,07 moles de este de aquí y se calienta a 35 grados centígrados, ocurre la siguiente reacción. Cuando se alcanza el equilibrio, la presión total de la mezcla es 2,17 atmósferas. Calcula el porcentaje de disociación de esta sustancia, de este reactante. Ya, amigos, rápido nomás. Se introduce, dice, ¿no? Cuando uno introduce sustancias al reactor, está comenzando. Así que acá tenemos datos del inicio, ya del inicio. De esta sustancia, dice, se ha colocado 0,07 moles, ¿no? Es el dato que plantea el problema. Ya está, lo colocamos acá. A ver, se movió esto de aquí. Ya está. 0,07 moles. Y cuando esto que colocamos en el recipiente se calienta a una temperatura de 35 grados centígrados, ocurre, llega al equilibrio. Llega al equilibrio. Determine el porcentaje de disociación del reactante. Amigos, ese término, porcentaje de disociación, se utiliza en reacciones de descomposición. Cuando un reactante se separa en dos productos o más, se dice que él se ha disociado. Disociado sería un equivalente a decir consumido, la parte que se ha gastado. El llamado tema de equilibrio químico, nunca hay un consumo del 100%, usted lo sabe, por la teoría que hemos planteado. Se gasta una parte nomás. De esto se gastará el 30%, el 40%. Hay que averiguar eso, ¿no? El porcentaje de disociación. ¿Cuánto se ha consumido de ese reactante? Si usted tendría dos reactantes en una reacción en equilibrio, ¿ya? No se puede decir para A, disociación. Para B tampoco se puede decir porcentaje de disociación. Se diría porcentaje de consumo o porcentaje de conversión, aquella parte que se va a gastar para llegar al equilibrio, formar los productos. ¿Bien? El término disociación es solamente cuando hay un reactante nomás. ¿Ya? Eso lo quería mencionar. Ya, ahora amigos, dice que llegado al equilibrio va a haber una presión de 2,17 atmósferas. Ya, vamos a armar esto. ¿Bien? Este es el comienzo. Solo hay reactante. Para llegar al equilibrio, muchachos, algo de acá se va a gastar, pues, ¿no? Algo se va a consumir. Y una cosa rápida, como el volumen es un litro, moles entre volumen, ¿no? Sería lo mismo, ¿no? Vamos a dejarlo así nomás, porque el volumen es un litro, la molaría no va a cambiar. Tampoco es necesario. Esto es lo inicial. Yo sé que esto tiene que gastarse algo. Le ponemos así, se gasta X moles. Por estequiometría, de 1 a 2. Si acá se ha gastado X, acá se forma entonces 2X.
Y ya esto que era el inicial, esto nomás, ahora ya se ha gastado, se ha formado el otro, y esto sería el equilibrio, ¿verdad? El estado de equilibrio. Para llegar al equilibrio tiene que gastarse una parte nomás del reactante, le he puesto X, y formarse por ello con estequiometría el producto, 2X, y ya tengo el equilibrio del asunto. Bueno, muchachos, me dicen que en dicho estado de equilibrio, la presión del sistema va a ser igual a 2,17 atmósferas. Ya, pues, ¿qué tenemos que hacer de inmediato? Pavo ratón. Para este estado de equilibrio, le aplicamos pavo ratón. ¿Qué tengo en el equilibrio? Tengo a todo, tengo una mezcla de gases. Y a toda esa mezcla de gases le aplico esa ecuación. A ver, voy a operar. Presión, 2,17. Volumen, 1 litro. R, como está en la atmósfera, 0,082. Temperatura en Kelvin, le suma 273. ¿Cuánto sale eso? 308, ¿no? Sale 308 Kelvin. Y las moles del sistema, de toda la mezcla, es esto. Estas son las moles totales, sería 0,07 más X. Ahí sacamos el X y con eso hallamos cuánto se gastó con respecto a lo que había al inicio. A ver, vamos a multiplicar, muchachos. Vamos a hacer acá la operación. A ver, al toque nomás. Ustedes son hábiles con esto. A ver, 2,17 por 1, bueno, entre 0,082, entre 308, y está, menos 0,07. A ver si están conmigo en esto de acuerdo. X sale 0,016. ¿No? Eso es lo que sale. Por lo cual ahora para este reactante ya puedo averiguar su porcentaje de disociación. ¿Cuánto se gastó de ese reactante para formar los productos? Sería la parte que se ha gastado, X, que sería 0,016, entre lo inicial que tenía, 0,07, por 100%. Ya está. A ver, vamos a operar esto. Entre 0,07 por 100. 22,80 y tantos, ¿no, muchachos? Ya, redondeando 22,7, ¿no? Por ahí, de repente, un redondeo lo he hecho mal, pero ya, de ahí ya sale así. 22,8 me sale. Y ya está. Clave, la D de Dios. Listo. A ver, vamos a otra pregunta. Claro, yo creo que si operamos con eso va a salir más exacto, ¿no? Naye, tú que has mandado la 0,0, 1592, entre 0,07 por 100. Ajá. Ahí sale 22,7, sale ahí, ¿no? Ahí sí sale un poco más ya exacta la clave. Yo lo he redondeado de repente mucho. A ver qué pasó acá. Un momentito, por favor. Está bien, sí, está bien, ya. Bien. Vamos a la número 7. Por acá. A ver. Veamos. Esta pregunta 7 ahora dice así. Ajá, interesante. En una descomposición pirolítica, eso es con acción del fuego, ¿no? 400 gramos de cloruro de amonio se coloca en un reactor de 20 litros. Tremendo reactor, a 20 litros es bastante grande. Y han colocado ahí dentro esa sal en una cantidad de 400 gramos. Ya nada más. Ahora dice, y al calentarlo hasta 600 Kelvin, se alcanza el equilibrio con la siguiente reacción química. Ya, interesante. Ahí lo están viendo a la reacción. Voy a colocar, amigos, voy a colocar la reacción, a ver, para que lo tengan ahí y analicemos. Ya. Usted se tiene que ya en su mente plantear la figura del equilibrio, ¿no? Es un recipiente, van a colocar ustedes esta sal, cloruro de amonio, a ver, acá lo ponemos así. NH4Cl. Sólido, es un sólido esto, por favor, es una sal. Bien. Por acción del calor pirolítico, dice, esto se va a separar.
se va a disociar, acá también puedo hablar de disociar, en amoníaco, que va a ser un gas, y en el HCl, que también, amigos, es otro gas. Eso es lo que va a ocurrir con esa sal. La masa que tengo de esto ahorita es 400 gramos. Amigos, eso es lo inicial. A la temperatura de 600 Kelvin va a ocurrir el fenómeno, ¿ya?, de la ionización, disociación, y en un recipiente de 20 litros. ¿De acuerdo? Dice ahora, si la constante Kp es 16,81, determina el porcentaje de disociación y la presión total de la mezcla, dice. Interesante. La constante Kp es 16,81. Calcule la presión de la mezcla y además dice el porcentaje de disociación. Ya, a ver. Listo. Amigos, de frente, acá, a la derecha. Cuando me hablan de la presión del sistema, obviamente se refiere a la de los gases, ¿no? A los gases. Esos gases en conjunto, ¿cuánta presión ejercen en el sistema? Si acá habría gases, también tendría que contarlos a ellos. Pero como solamente hay ahí, con eso trabajamos. Yo no sé en el equilibrio, amigos, en el equilibrio, cuánto habrá de amoníaco y de HCl. No sabemos eso. Pero por la proporción, ellos como se van a formar, están a la derecha, ¿no? A la derecha, se van a formar, van a ser producidos por esta masa que él va a descomponer en parte. Esta masa que colocamos al inicio se va separando, descomponiendo, formándolo acá. Pero por la estequiometría, como está de uno a uno, ellos, sus moles van a ser las mismas. ¿Estamos de acuerdo? Si acá me salió 3 moles, acá también 3 moles. Si en el equilibrio acá hay 4 moles, acá también hay 4 moles. Porque está de uno a uno. Claro, acá yo no sé cuánto habrá, porque acá tendría que restar lo que se gasta de lo que hubo al inicio. Claro, lo que se gasta también sería 1 a 1, 4 moles, ¿no? Eso no es problema. Esto es lo que se va a gastar de él, no lo que va a quedar, ¿no? Habría que restarlo de lo que había al inicio en moles. Pero yo sí sé que estos dos productos que van a salir a la derecha, como están de uno a uno en el balance, sus cantidades son iguales, de moles. Y amigos, por tema de gases, si las moles son iguales, sus presiones parciales también son iguales. Así que la presión del amoníaco le ponemos X, y la presión del HCl gaseoso también le ponemos X. Claro. Si la relación de moles es la misma, presiones también. ¿Por qué? Porque hablamos de una mezcla de gases que se va a formar al final. Una mezcla que queda en el recipiente. ¿De acuerdo? Moles iguales, presiones iguales. Y se acabó. ¿Qué hacemos ahora? Usamos el Kp. Para esta oportunidad, el Kp se expresaría así. Productos arriba. Presión del amoníaco a la 1. Por la presión del HCl a la 1. Sobre, sobre reactantes, no hay gases en reactantes, eso no más. Sería X al cuadrado, ¿verdad? X al cuadrado, igual 16,8, 81. Ahí sale el X. A ver, de frente, amigos, con el Kp podemos hacer esa determinación. Ahí vamos a operar. Raíz cuadrada de 16,81. A ver. 4,1 sale. X sale, amigos, 4,1. Bien, vamos a responder. La presión de la mezcla formada en el equilibrio, ¿ya?, en el equilibrio es simplemente la suma. La presión parcial de los gases, ¿no?, del amoníaco, más la presión parcial del HCl. Como cada uno tiene el valor de X, sería 2X, ¿no? ¿Está bien? Y saldría 8,2 atmósferas. Ya tenemos la primera respuesta. ¿De acuerdo? No se olvide que el Kp siempre es compresión en atmósferas, ¿ah? Por eso acá este X ya es atmósferas, ¿no? Mejor acá lo pongo también. Listo. Y la última, y la otra dice, el porcentaje de disociación de, obviamente, el reactante, ¿no? Este de acá. A ver, amigos, tenemos ahí masa molares, sí. Voy a hacer este trabajo con moles. De hecho, que este sólido
su concentración, su molaridad es constante, amigos. Para un sólido, su molaridad se asume constante, y creo que eso lo expliqué, no recuerdo, y es así. Si tenemos un sólido, ahí está. Claro, un sólido no se expande como los gases para tomar su volumen como el volumen del recipiente. Para un sólido, sus moles, ahí está, y su volumen es su propio espacio, pues, ¿no? No es el volumen del recipiente. Por lo cual, la concentración de un sólido, sus moles entre su propio volumen. Cuando el sólido reacciona, porque es un reactante, se va gastando, y digamos que se gasta la mitad. Me queda la mitad nada más. Bueno, pues amigos, me está quedando la mitad de las moles y la mitad del volumen. Por lo cual volvería a salir constante, ¿verdad? Se asume, amigos, que la concentración de un sólido es constante. Por eso no se utiliza, ¿no? Por eso acá no voy a hablar panel de molaridad. Voy a hablar de moles, sí, porque las moles se van a gastar. A ver, primero voy a hallar las moles del cloruro de amonio al inicio. Ya cuando se colocó recién. Es masa entre masa molar. Masa 400 gramos. Su masa molar, vamos a calcularlo, ahí tenemos los datos en la hoja, muchachos. Y sería 14 nitrógeno más 1 del H por 4, ¿no? Más 35,5 del cloro. 53,5 la masa molar. 53,5. A ver, 400 entre 53,5 sale 7,48 moles. Lo he redondeado a 2 decimales. Si quieren, ustedes utilicen más. Ya. Ahora, ¿qué voy a hacer? Como ya tengo las moles que él tenía al inicio, ahora voy a averiguar cuánto se gastó de él. ¿Y cómo? Muchachos, voy a agarrar uno de los productos. Ya tengo las presiones de ellos, ya, de cualquiera de ellos. El amoníaco. Tengo su presión. Tengo la temperatura. Tengo el volumen. Le aplico pavo ratón y sé sus moles. Las moles que se formaron. Como está de 1 a 1, tengo las moles que se gastaron de él. Y ahí hay yo la comparación del porcentaje que se gastó, ¿está bien? Así lo voy a plantear. A ver. Entonces, para el amoníaco, NH3, voy a aplicar pavo ratón. Presión del amoníaco, X, sería 4,1. Volumen, 20 litros. R, 0,082. Temperatura 600 Kelvin y moles del amoníaco es el incógnita. A ver, vamos a multiplicar, dividir esto y saldría 4,1 por 20 entre 0,082 entre 600. Sale 1,67 moles. A ver, se ve ahí, vamos a ver si se aprecia ahí. Un ratito. Sí se ve. Entonces, las moles del amoníaco 1,67. Como es estequiometría, amigos, si tengo esas moles que se han formado de amoníaco, de 1 a 1 tengo las moles que se gastaron de la sal. Las moles que se consumió de cloruro de amonio. Lo mismo, ¿verdad? 1,67. Ahí está. Ahora sí, voy a llegar al porcentaje de disociación. Acá, a ver, acá hay espacio. Porcentaje de disociación. Sería lo que se gastó de esa sustancia entre todo lo que había al inicio, que era cuánto estaba sus moles iniciales, aquí está, 7,48 por 100%. Y ahí sale. Bien, vamos a operar. Y tenemos todo. 1,67 entre 7,48 por 100. 22,3%. ¿Ya, muchachos? ¿Listo? Clave entonces para esta pregunta, 8,2 y 22,3%. Marcamos la clave B de Brasil. Que le vamos a ganar. Ya está. Muy bien. A ver, a ver. Ya aumentaron tres más, qué bueno, me alegro mucho. Vamos a la siguiente.
Vamos a la 8. A ver, voy a borrar acá a la derecha, ¿está bien? Vamos a borrar esto. A la izquierda. A ver. Pregunta 8. A ver, nos dice acá esta pregunta interesante. A ver, un ratito, y están todos ya. Genial. Ahora sí. En un reactor de 1 litro de capacidad, se agrega 1 mol de CO y 2 moles de CO2. Ya está. 1 mol de CO2 y 2 moles de CO2. Desarrollándose la siguiente reacción. A ver, amigos. Ojo con esto. Esta pregunta está interesante. Tenemos acá el monóxido de carbono, que es un gas, con el oxígeno, que es un gas, y va a entrar en equilibrio con el CO2, que también es un gas. ¿Bien? En gas, gas y gas. Ya está. El volumen del recipiente es de 1 litro. Y miren lo novedoso. Nos dice que al inicio se ha colocado 1 mol de CO y además se tiene también 2 moles de CO2. Al inicio, 1 mol de CO y 2 moles de CO2. De oxígeno no hay nada ahorita, ¿no? Cero. Eso lo han puesto al inicio. No hay esa sustancia. Si en el equilibrio hay 1,5 moles de CO, dato. En el equilibrio, las moles de CO es 1,5. Dice que calculemos el grado de reacción respecto al CO2. Ya, ahí vamos por partes. A ver. Un ratito. Ya. El término, muchachos, y eso, por favor, claros. Grado de reacción. Ya. Grado de reacción. Se le suele poner con un término, ¿no? Con el llamado alfa. El término alfa. En el equilibrio iónico que nos toca la próxima clase, se llama grado de ionización a eso. Grado de reacción. Eso se calcula siempre para algo que se va a gastar. Algo que actúe, digámoslo, como reactante, ¿no? Algo que se consuma. Y es simplemente el porcentaje de disociación, pero sin el 100%. La parte que se gastó puede ser moles, concentración, puede ser presión, es de lo que tenía al inicio, ¿no? Nada más, ese es el grado de reacción, para algo que se va a gastar. Esto hay que tenerlo, amigos, es para algo que se consume, ¿ya? Algo que se consume, ya está. Bueno, creo que entendemos aquí que al inicio, como falta oxígeno, para llegar al equilibrio tiene que formarse el oxígeno, ¿no? Obviamente. Entendemos, amigos, que así como están los datos, es imposible que la reacción llegue al equilibrio yéndose para la derecha. Porque si se va para la derecha, implicaría que esto reaccione, pero acá no hay nada, pues. Por lo cual esta reacción va a llegar al equilibrio yendo para la izquierda. No, no se olvide que en el equilibrio tienen que estar todas las sustancias presentes de la ecuación. Y para eso tiene que formarse el oxígeno. Y para formarse, hacia la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Se va hacia la izquierda. Entonces, analizando esto, el que se va a gastar no va a ser estos de aquí, va a ser el de acá, para llegar al equilibrio. Por la falta de oxígeno, repito, nuestra reacción química, amigo, se va hacia la izquierda, ¿ya? Para formar. Bien, ¿cuánto se gasta de él? Como no sé cuánto se gasta, acá nomás le voy a quitar. Por el coeficiente, para hacer más rápido los cálculos de lo que se van a formar, se gasta como 2 moles, ¿no? Se gasta acá, muchachos, 2x. 2 a 1, acá se forma X. 2 a 2, si acá se gasta 2X, acá aumenta 2X. ¿Estamos bien? De esa forma, ya tenemos todo esto en el equilibrio. Es una reacción que se ha ido para la izquierda con el fin de formar al oxígeno faltante. Y ya está. Dice el dato que el CO, este de aquí,
En el equilibrio tiene 1,5 moles. Ya con eso sale, ¿verdad? A ver, relacionamos así, muchachos, con este dato de aquí. Y sería 1,5 igual al CO que hay en el equilibrio. 1 más 2,5, más 2X. Operando, el X le sale entonces 0,25. Y se acabó. Ya pues reemplazo, ¿no? Porcentaje o grado, perdón, no grado. El grado de reacción, dice, ¿no? Del CO2, del CO2, ya, para él. Así sería, muchachos. Alfa para el CO2, su grado de reacción. Es lo que se gastó de él. 2X. O sea, 0,5, ¿no? Ya está. Así lo voy a colocar, así lo voy a colocar. Es de lo que había al inicio. 2 moles. Muy bien. Ahí sale, muchachos, la pregunta. Es para analizar, no es una pregunta operativa, porque no viene ya en la uni preguntas súper operativas. Lo que viene son cosas de análisis, ¿está bien? Y claro, uno que otra por ahí, ¿no? Que complica la vida. 0,5, ¿no? ¿Sí? Sale 0,5, ¿de acuerdo? A ver. 2X, 2, 1, ¿está bien? Acá el doble. 2X es 0,5. 0,5 entre 2. Claro. Ah, no, perdón, ¿qué estoy haciendo aquí? Ahora sí. 0,25 sale, ¿no? 0,25. Listo, amigos. La clave eliminados del mundial. La es la respuesta. Bien, espero que estemos de acuerdo con eso. Bien, vamos a continuar. Vamos a la número 9. Ya estamos cerca ya. Buenas noches, Alfredo. Recién veo tu mensaje. Buenas noches. Ya acá. Vamos a la 9. Voy a borrar esta parte, amigos. A ver, vamos ahí. Un poquito de agua. Ya. En la pregunta siguiente. La pregunta número 9 es interesante, muchachos. Vamos a ver lo que dice. A ver, un ratito, ya está. Dice así. Cuando se calienta hasta 1500 grados centígrados, cierta cantidad de amoníaco, a ver, ya está. La presión total del sistema en el equilibrio es 1,5 atmósferas. Si la presión parcial del amoníaco en el equilibrio es 0,44 atmósferas, indique lo que va a ser correcto. Ya, una pregunta interesante. Voy a ir avanzándolo aquí abajito, ¿ya? A ver, cualquier cosa lo anotan, amigos, por favor. Ya. Tengo acá esta reacción. Conocidaza del amoníaco. Acá le están planteando su llamada descomposición. A ver. Tenemos acá el amoníaco gaseoso. Que a esa temperatura que menciona el texto se va a disociar en nitrógeno gaseoso y además hidrógeno gaseoso. Tenemos acá un equilibrio homogéneo, todos son gases. Dice el texto ahora que cuando se calienta hasta 1500 grados centígrados ocurre la separación y la presión total del sistema en el equilibrio. Ya, en el equilibrio, la presión en el equilibrio de todo esto, según el dato, va a ser 1,5 atmósferas. Ya, ahí está. En el equilibrio tiene ese valor la presión. Además dice que en dicho estado, la presión parcial del amoníaco es 0,44. Entonces, el amoníaco está con 0,44 atmósferas. Bien, amigos. Quiere que calcule lo que dice ahí, no todo lo que está ahí presente. Ya, muchachos, a ver, rápido nomás. De inmediato, yo puedo saber en el equilibrio
cuánto es la presión de cada uno de estos productos, o al menos su relación, ¿verdad? Como son gases, esa relación de moles por los coeficientes 1 a 3 también indica relación de presión. Entonces yo puedo afirmar que la presión entre nitrógeno e hidrógeno en el equilibrio es de 1 a 3. O sea, acá sería como A atmósferas y acá sería como 3A. ¿De acuerdo? En el equilibrio, esos serán los valores de la presión. Ojo, no puedo decir, ah, profesor, entonces si acá es A, acá sería 2A. No. Si este es A, 2A sería lo que se gastó de él, ¿no? Lo que se consumió. Esto es lo que está quedando, producto ya de la resta de lo que había al inicio, que todavía no sé cuánto era, y lo que se gasta. Entonces, estos coeficientes que indican moles también indican relación de presiones con lo que se gasta y lo que se forma. Ahora, para él en el equilibrio, este era el dato, y acá ya hemos salido por la proporción. Sumamos esto, muchachos, y nos sale 1,5, ¿no? Ahí sacamos el valor de A. Ahí sacamos ese dato. A ver si lo sumamos, por favor. Sería 1,5 menos 0,44 entre 4. Ya está. Operando, amigos, todo esto, el valor de A sale 0,265. Ahí lo tenemos. Muy bien. De frente, por favor, puedo hallar cuánto se gastó de él, ¿no? Ya tenemos la presión de cada uno. Acá abajo lo voy a colocar. Presiones, A es presión. 0,265 atmósferas. Acá sería por 3. 0,795 atmósferas. Ya, esto es lo que hay. Acá, ¿cuánto habría, amigos? ¿Cuánto habría en total acá? Tendría que sumarle lo que se ha gastado, ¿verdad? A ver, ¿estamos de acuerdo? Por favor, me dicen, ¿ah? ¿Eh? ¿Se ve ahí? O voy a bajar la cámara un poquito, creo. A ver, voy a bajar un poco la cámara. Espero no se mueva el cable este que me genera problemas. Cada vez que se corta es porque muevo ese cable. Un ratito. Ahí está. A ver, vamos a ver. A ver qué tal fue. Se seguirá viendo, vamos a ver acá. Uy, ya mucho le he bajado ya. Un poquito menos. A ver. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? ¿Qué dice la vida? Hoy creo que ya mucho. Ahí está bien. Sí, ahí está preciso. Ya, ahora sí. A ver. Ya está. Ahora sí. Ya. A ver, muchachos, acá. Entonces, espero que estemos de acuerdo con esto, ¿no? Voy a averiguar cuánto se gastó de él, ¿no? Porque esto es lo que hay en el equilibrio para los productos. Pero obviamente, para que ellos se formen, se ha gastado algo de él. ¿Y cómo? De 1 a 2. Si esto es lo que se formó, entonces lo que se ha gastado de él sería de 1 a 2 el doble, ¿no? El doble. Sería 0,265 por 2. 0,53, ¿no? Está bien, sí. Es acá, muchachos, se gastó 0,53 atmósferas. Ahora sí, ¿no? 2 a 1, acá la mitad, ¿no? De 2 a 3. Se gastó esto, se formó el triple, ¿verdad? Espero que lo estén viendo así como lo estoy planteando. Ya está, bien. Ahora vamos a responder ya las preguntas. Dice por aquí. El grado de disociación del amoníaco es tanto. A ver, primera alternativa. Para empezar, muchachos, para el amoníaco, vamos a hacer esta operación, ¿no? Amoníaco. Lo que se gastó era 0,53 atmósferas. Ya, esto es lo que se gastó. Lo inicial, lo que había al inicio del amoníaco sería la suma, ¿no? Lo que se gastó más lo que queda en el equilibrio. Que el problema dice es esto de acá. Sumamos esos dos valores. Lo gastado más lo que se mantiene en el equilibrio. Y 0,53 más 0,44 sale 0,97. Ya está. Ahora sí puedo hallar para el amoníaco
el porcentaje de disociación. ¿Está bien? Se puede hallar eso con moles, con molaridad, con presión, como ahora lo vamos a hacer. No hay problema. Porcentaje de disociación del amoniaco. Lo que se gastó, 0,53. El de lo que había, 0,97 atmósferas por 100%. A ver, ¿nos sale lo que dice ahí la pregunta? 0,53 entre 0,97%. 54,6, verdadero, ¿no? Es correcto. La primera está bien. Vamos a la 2. ¿A qué dice? A ver, muchachos. Dice, la constante de equilibrio Kp es 0,69. Ya, pues, de frente lo calculamos, ¿no? A ver, Kp. A ver. Arriba viene el producto. El nitrógeno, su presión en el equilibrio, 0,265. Por la presión parcial del hidrógeno, 0,795. Y lo elevamos a su coeficiente, que es al cubo 3. Sobre el reactante, ¿qué es esto, no? Esto de acá. El problema claramente dice, ¿eh?, esto queda en el equilibrio. 0,44 atmósferas, y lo elevamos al cuadrado. Su coeficiente. Verifiquemos a ver, amigos. 0,265 por 0,795. Hala. Multiplicado 3 veces. Ya. Entre 0,44 al cuadrado. Sale 0,69, claro, redondeando. Sería correcto. ¿Está bien? La 2 está bien. Sale 0,69 redondeando. Está bien. ¿Y la tercera? La fracción molar del nitrógeno es 0,18. A ver, amigos. Fracción molar de un gas en el equilibrio, como mezcla de gases, ¿no? Puede ser las moles de dicho gas entre las moles de toda la mezcla. Podría ser así, ¿no? Fracción molar de un gas en un sistema en equilibrio, que es una mezcla gaseosa en este caso. Pero también puede ser presión parcial de ese gas entre la presión total, ¿no?, de la mezcla. Ese segundo caso vamos a utilizar porque tenemos presiones. Presión parcial de nitrógeno, 0,265 atmósferas. Presión de la mezcla, 1,5, ¿no? Ahí está. 1,5. Y ahí deben salir, muchachos, las claves, verificando. A ver qué pasó aquí. Uy, ahí, ¿qué se fue? Espera un ratito. Ya está, ahora sí. Y sale 0,265 entre 1,5. 0,18 más o menos, verdadero, ¿no? Verdadero. Todo está bien acá, amigos. Verdadero, verdadero, verdadero. La clave es la A. ¿Ya? La A es la clave. De Alianza Campeón. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Ah, no dicen nada. Está bien. Vamos a la 10. A ver cómo está el espacio. Sí, se puede hacer al costado. Vamos ahí. A ver, muchachos, acá. Pregunta 10. Dice, se tiene en equilibrio químico a 25 grados centígrados la siguiente reacción de isomerización. Ajá, muy bien, verdadero. 3 metileptano y además 2 metileptano. Miren, amigos, este es un equilibrio de líquidos, ¿sí? Atentos con esto. A ver, tenemos acá el 3 metil. Heptano, así lo vamos a colocar. ¿Ya? En equilibrio, este es un líquido, con el llamado 2-metil-heptano. 2-metil-heptano. Ahí está. El cual también vendría a ser un líquido. Ya, acá les hago un comentario, ¿no? A ver, un poquito de agua. A ver, amigos. Cuando hay un equilibrio, vamos así, ¿no? Heterogéneo, ya, este es un gas,
gas, y acá un sólido, ¿no? Equilibrio heterogéneo. ¿Se ve ahí? A ver, ¿se ve? A ver, voy a ver acá. La cámara, ¿cómo está? Un ratito, si se ve lo que estoy escribiendo. Sí se ve. Ya está. A ver. Gas y sólido. Ah, equilibrio heterogéneo. Solamente participan los gases en la constante Kc, ¿verdad? Eso es lo que pasaría. A ver, acá le ponemos líquido. Equilibrio heterogéneo, ¿no? Solamente participan los gases, ¿no? Los gases, líquido no. Descartado los sólidos y los líquidos, ¿sí? Ahora, la otra opción que acá haya acuoso, ¿no? Que esté acá el acuoso. Si hay acuoso, en la constante Kc, sí se va a utilizar. Si hay gases y acuosos, sí se utiliza el acuoso también. Pero es raro, muchachos, por no decir imposible, que existe este tipo de equilibrios. Ya no van a encontrar así nomás en el examen de admisión. Tenemos que rebuscar bien, bien en libros, y serían razones muy, digamos, difíciles de realizar en el laboratorio también. Ya, la idea es que cuando tengamos equilibrios heterogéneos, sólidos y líquidos descartados, ¿no? No se utilizan en las constantes. Para el Kp solamente los gases. Para el Kc ya se puede considerar gases y acuosos, ¿sí? Ya, ahora, si el equilibrio fuera homogéneo, el más famoso es que todos sean gases. Gas y gas. Equilibrio homogéneo. Todos participan en el Kc, todos participan en el Kp, ¿sí? Ahora, líquido. Hay equilibrios homogéneos donde todos son líquidos. ¿Qué hacemos ahí? Amigos, Kp no va a haber. Kp es solamente con gases, por lo cual acá no habría Kp. Kc sí va a haber. Cuando todos son líquidos, en el Kc, que es con concentración, se utiliza la concentración de todos los líquidos. ¿Está bien? De A y acá sería de B. O sea, cuando todos son líquidos, se emplean a toditos en la constante Kc. Ya tomémoslo como las reglas para estas constantes. Pero si, por ejemplo, acá bastaría que haya un gas, ya no, ¿no? Ya no, solamente al gas. Para que los líquidos participen en el Kc, todo tiene que ser líquido, equilibrio homogéneo. Amigos, y los sólidos, no hay reacciones en equilibrio, digamos, importantes, donde todos sean sólidos. No hay. La única que yo conozco, eso que he rebuscado bastante, es el equilibrio entre el carbono como grafito y el carbono como diamante. ¿Ya? Bajo ciertas condiciones bastante fuertes de presión y temperatura, se puede llegar a un equilibrio entre los dos sólidos. Y para expresar ese equilibrio, Kc no va a haber. Kp tampoco va a haber. Ahí se usa otra constante, que es Kx, constante con las fracciones molares, que no lo vemos nosotros a nivel de academia, ya se ve en la universidad. ¿Bien? Bueno, les comento estos detalles para tomarlo en cuenta, para que nos ayude. De que no me sorprenda que en el examen de admisión o de sus academias le pongan un equilibrio con puros líquidos, ¿no? Líquido-líquido. Desde ya yo voy a afirmar, ya sé, sí puede haber eso, es un equilibrio homogéneo. Kp no tiene Kp. Kc sí tiene. ¿Bien? Kc es lo que va a presentar. Ya, a ver, ¿qué dice por acá la pregunta? Ya, dice así, amigos. El Kc vale 0,4. Ya, el Kc para esta reacción vale 0,4. Determine la fracción molar del 2-metileptano en el equilibrio. Este de acá. Pongámosle letras, un favor. Acá A y acá le pongo B. Calcule la fracción molar de B. Eso es lo que pide. Ya, muchachos, al toque nomás, no hay que complicarnos la vida. Entonces, yo me proyecto e interpreto este fenómeno de esta manera, ¿no? Tenemos aquí un recipiente cerrado, así que sea, ahí está, donde se estableció el equilibrio. ¿Y qué tenemos en el equilibrio?
¿Qué tenemos en dicho estado? Tenemos una mezcla de dos líquidos, dos isómeros, ¿bien? 3-metileptano, 2-metileptano, acá tengo dos isómeros. Es una isomerización. Acá tenemos A y tenemos B, ¿sí? Obviamente, cada uno tiene sus moles, ¿no? Cada uno tiene sus respectivas moles. Pero el volumen de A y el volumen de B lo voy a tomar, amigos, como el volumen de todo el sistema, ¿sí? Así lo voy a considerar. Claro, es que ¿cómo se halla la molaridad? Las moles entre el volumen de todo el sistema, de toda la solución, es una mezcla homogénea. Moles de A entre volumen total, ¿no? Concentración para B, sus moles entre volumen total, ¿dónde está? V, ¿no? V, ya. Y salió, ya salió con eso. A ver, ¿cómo sería el KC? Sería moles de A, perdón, B. Concentraciones, ¿ah? Concentraciones. Concentración de B sobre la de A. ¿Cómo es aquí? Sería las moles de B entre el volumen elevado a la 1 sobre la concentración de A. Moles de A sobre el volumen donde está. Ahí está su molaridad de A. A la 1 también, ¿no? 1 y 1 es el coeficiente. Igual a 4 sobre 10. Ya, amigos, creo que nadie va a discutir. B con B se va, V con V se va, y que haría que las moles de A y las moles de B, ¿en qué relación se encuentran? De 2 a 5, ¿no? De 2 a 5. Como 2, como 5. Y ya salió. Fracción molar de B pide. Sería sus moles, como 2K, entre moles totales, 7K. Y salió. Bien, ahí tiene la respuesta. A ver, operemos por favor. 2 entre 7. 0,286. La E es la clave, amigos. La E es la clave de frente. Bien. A ver. Espero sus comentarios de preguntas, alguna duda. Si no, seguimos nomás. Bien. ¿Está bien? ¿Todo correcto? Ya. Ya, muchachos. Listo. Vamos a seguir. Vamos a la pregunta número 11. Ya estamos cerca ya. Y el tiempo avanza. 9 a falta de 2 horitas. Acá. Igual hay que avanzar. Vamos a ver la pregunta número 11. Veamos por acá. Ajá. Ya. La pregunta 11 ya tiene que ver, amigos, con el principio de Chatelier. ¿Sí? Principio también muy preguntado, muy frecuente. Y vamos a analizar en las preguntas cómo se desarrolla este principio. ¿Está bien? ¿Qué cosas tiene para tomarse en cuenta en los problemas que vamos a realizar? A ver, vamos a ver aquí la pregunta 11. Voy a colocar la expresión, ¿bien? No se olvide que en Chatelier la reacción que voy a analizar al inicio, ¿no? Ya está en equilibrio ya. Esta reacción ya se encuentra en equilibrio. Tenemos acá el NO, que va a ser un gas, reacciona con el oxígeno, con el CO, que también es un gas, está en equilibrio, proceso dinámico, con un medio de N2, que también es un gas, y además tenemos el CO2, que es un gas. Y nos dice que es exotérmica, porque acá está botando energía, ¿verdad? Está botando un contenido energético de 374 kilojoules,
es exotérmica, bota calor. Amigo, voy a colocar solamente calor, es lo mismo, y lo manejo mejor con la palabra calor. Ya. Veamos ahora. A ver, esta reacción, para empezar, ya está en equilibrio, ¿ya? Ya está en equilibrio. Ahora dice, ¿qué acciones favorecen la conversión máxima de reactivos a productos? Claro, a ver, un poquito de panorama. Yo al inicio, por lo general, como ya sabemos, tenemos solamente reactantes, una cantidad de ellos. Con el paso del tiempo se van gastando y el producto va aumentando, ¿no? Se gasta y aumenta, hasta que se llega al equilibrio. Yo debo entender, muchachos, que a mí lo que me interesa en la vida real son estos productos, porque es lo que estoy fabricando para vender. Entonces, a mí me conviene formar más y más, pero llegado al equilibrio, ya eso se mantiene constante. Ya no aumento mi producción, se estanca hasta un valor determinado. Y me estoy quedando con reactivos que los compré para que se consuman. Entonces, el ser humano, estudiando los sistemas reversibles, sabe cómo generar condiciones externas para que estos reactivos se consuman más. Se consuman más. Y ya por ahí recordarán los factores, ¿no? Cambiamos la temperatura, cambiamos la presión, quitamos sustancias, añadimos sustancias, etcétera, etcétera. Lo que a mí me conviene en una reacción química es que cuando llegue al equilibrio le haga acciones para que se vaya hacia la derecha. O sea, favorezca a que los reactantes se consuman y el producto aumente, ¿no? Eso es lo que buscamos en toda reacción química, que llegue al equilibrio. Es imposible que se consuma el 100% del reactante. Cuando es reversible nunca va a pasar eso, pero sí podríamos hacer que se vaya más para allá un poco, ¿no? Un poco más para la derecha, para que lo que había se gaste un poco más y se forme el producto. Pero llegar a un 100% de conversión de reactante a producto cuando es reversible, no se puede, ¿no? Eso no se va a poder realizar. Ya está. A ver, vamos por acá a ver qué acciones serían las adecuadas. A ver. Recordando primero, ¿y amigos? Vamos a esto. A ver. Lo que ustedes le van a decir es la acción externa. Esta primera columna, que supongo ya muchos lo conocen también de las clases que han visto, es lo que el problema le propone. Por ejemplo, le dice, vamos a aumentar la presión. Usted debe recordar que eso se genera comprimiendo el sistema. Los cambios de presión que se generan en todo el sistema, cuando hablo de todo el sistema, hablo de toda la reacción. Si quiero que la reacción aumente de presión, ¿cómo se consigue eso? Disminuyendo el volumen del recipiente, ¿verdad? Eso va de la mano. Yo aumento la presión comprimiendo el sistema. Esta es una acción externa que tiene como misión romper el estado de equilibrio. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo contrario. Acá se aplica esa tercera ley de Newton, que ante una acción hay una reacción contraria. Y esa reacción contraria, ¿qué es lo que busca? Restablecer el equilibrio, ¿no? A ver, entonces, si usted aumentó la presión comprimiendo el sistema, la reacción lo que hace es lo contrario, buscaría disminuir la presión. Y para hacer esta respuesta, la reacción tiene que dirigirse en una de las direcciones. Y si quiere bajar la presión para contrarrestar lo que está afuera, le conviene mucho a ellos tener menos moles de gas. Veamos dónde hay menos moles de gas. ¿En qué lado habría menos cantidad de gas? Acá tenemos 2 moles. Y acá a la derecha tenemos 1 más media mol, 1,5 moles. Acá hay más moles, acá hay menos moles. Entonces, si usted quiere, si usted aumenta la presión, el otro baja la presión con menos moles, se va para la derecha, ¿verdad? Así sería. Ya, esa sería la acción que haría la reacción. A ver, otro, el contrario. Ahora el examen le dice, analice en qué dirección se va la reacción si usted disminuye la presión. ¿Cómo se consigue bajar la presión? Aumentando el volumen del recipiente. Quizás es un recipiente con tapa, con émbolo, y usted lo puede subir, lo puede bajar, ¿no? Aumentó el volumen del recipiente, bajó la presión. Él dice, bueno, yo me defiendo para equilibrarme nuevamente, aumento mi presión. ¿Pero cómo aumento mi presión? Tengo que buscar más moles de gas. Quiero formar más moles de gas.
Como hay más moles a la izquierda, se va hacia la izquierda. ¿Bien? Eso es lo que va a ocurrir. Vamos a la siguiente acción, muchachos. Cambio de temperatura. Ya recuerden eso. En el equilibrio hay una temperatura definida en el sistema. Hay una temperatura constante, ya que no va a cambiar. Vamos a alterarlo. Es que dicen, ¿no? Ahí está su recipiente y ahora usted por las paredes le coloca fuentes de energía. Por ejemplo, le coloca luz, irradia con luz al recipiente. O de repente le lanza vapor de agua. El vapor de agua envuelve el recipiente y lo calienta. De alguna forma usted ha buscado aumentar la temperatura. ¿Ya? Aumentó la temperatura. Bien. ¿Qué dice la reacción? Ya me desequilibré. Por lo cual, si me han aumentado la temperatura, yo buscaré lo contrario, bajar la temperatura. ¿Y cómo voy a bajar la temperatura? Para bajar la temperatura, ya no voy a producir calor. Pues. Si yo me quiero enfriar, no tiene que haber calor en mi sistema. Y para que no haya calor o disminuya la cantidad de calor, se va hacia la izquierda, donde no hay calor, donde no está el calor, ¿de acuerdo? Al revés. Usted calentó, el sistema busca enfriarse, y para enfriarse no tiene que haber calor. Y como acá, si se va para la derecha, está produciendo calor, se calentaría más el recipiente. Como quiere enfriarse, tiene que no generar calor. Ah, para la izquierda ya no genera calor, ya no hay. Y se va para ese lugar, ¿de acuerdo? Sería así. Ahora, amigos, lo otro sería bajar la temperatura. Usted de repente le coloca alrededor de las paredes del recipiente del reactor agua fría, agua helada, el hielo, unos ventiladores para que no le lancen aire a las paredes. Externamente le hizo eso. Esto que dice, bueno, yo por dentro me voy a calentar. Voy a aumentar la temperatura. Y para aumentar la temperatura, muchachos, para allá, pues, ¿no? Produce calor, ¿de acuerdo? Para allá. Y se va así. ¿Bien? Esa es la idea. Ahora, a ver, ¿qué dicen por aquí? Ah, ya. Claro, ya está bien, ya tienen la clave. Estoy recordando. Amigos, un error grave, y esto lo he escuchado hasta en algunos profesores, claro, de repente empezando, ¿no?, su preparación, es pensar esto, ¿no? Profesor, pero si la razón quiere enfriarse, ¿no sería mejor que se vaya para allá? Porque si se va para allá, está botando calor. Y si bota calor, queda más frío. Suena lógico, ¿eh? Si usted aumenta la temperatura, el sistema buscaría bajar la temperatura. El sistema, que habló del recipiente, buscaría enfriarse. Entonces, para que se enfríe, profesor, tiene que liberar calor, pues, ¿no? Botar calor. No, amigos, es que ese calor generado está más bien calentando el recipiente. El recipiente se calienta. Las paredes se van a calentar. No está logrando enfriarse. ¿No? No es así. Entonces, es como le digo, ¿no? Tiene que coger una de las direcciones. Si quiere enfriarse, buscaría la dirección donde no genere más calor. Y esa es la izquierda, ¿no? Para allá. ¿De acuerdo? Ya. Y lo último de esta parte para ir recordando algunas cosas es: una forma de traer el equilibrio es cambiando las concentraciones de las sustancias. En el equilibrio hay una concentración de cada uno ya constante, ¿no? Constante, constante, constante. Una forma sería añadir o quitar una parte de lo que está en equilibrio. Primero voy a, muchachos, sacar una parte de uno de ellos. ¿Está bien? ¿Qué tal si le digo así? Abro la tapa o con una tubería especial absorbo al nitrógeno. Quito nitrógeno. Externamente esto estoy disminuyendo la concentración de nitrógeno, porque estoy sacándolo. Esto también, ¿saben cómo viene, amigos? Le puedo decir así, ¿no? A ver, acá se ve, sí se ve. Vamos a disminuir la presión parcial del nitrógeno. Ojo, cuando dice disminuir la presión del sistema, del recipiente, ya involucra todo, ¿no? El todo. Y eso se consigue comprimiendo o aumentando el tamaño del recipiente. Si le dicen reducir la presión parcial de un gas, eso se consigue quitándolo al gas, sacando una parte de su masa, por ende, reduciendo la concentración dentro del recipiente. Queda menos. Ya, son equivalentes para los problemas. Si el sistema, usted le ha quitado un nitrógeno,
buscaría aumentar, formarlo, pues, ¿no? Buscaría que aparezca más para recuperar lo que usted le quitó. Y como el nitrógeno se encuentra a la derecha, para que él aumente, para allá, pues, ¿no? Para allá. Se va hacia allá. ¿De acuerdo? Ya, a ver, ahora vamos a aumentar. ¿Qué tal si ahora yo aumento CO2? Aumento, ¿no? Añado. Y por ende, se incrementa la concentración del CO2 en el equilibrio. Se perdió el equilibrio entonces. Aumenté. Esto también se puede decir, ¿no? ¿Qué pasaría si usted aumenta solo la presión parcial del CO2 en el equilibrio? Ah, pues para aumentarlo lo tengo que añadir, pues, una cantidad de él, ¿no? Extra. Lo aumentó. El sistema dice, bueno, yo lo voy a sacar. Voy a disminuir a ese CO2, su concentración. ¿Y para qué disminuye? Tiene que gastarse. Y para que él se gaste, obviamente la reacción que va a favorecer es la izquierda, ¿no? Sería para ese lado. ¿De acuerdo? Vendría a ser así. Ya, muchachos. Uno más y ahí ya paso a la solución y veo lo demás. Ahora, ¿qué tal si a un reactante yo lo cambio, ¿no? A ver, el CO. Voy a disminuir el CO. ¿Qué diría el problema? ¿Qué diría usted? Bueno, la reacción lo que hace es aumentar. Tiene que fabricarlo. Y para fabricar el CO, hacia la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda. Ya está. Ahora, amigos, una cosita más. Cuando uno añade un catalizador, eso tómenlo en cuenta, un catalizador lo que hace es aumentar la velocidad de la reacción. Pero ese catalizador afecta tanto a la reacción directa como a la inversa. Un catalizador, muchachos, afecta a ambas velocidades y en la misma proporción. Si duplica la velocidad, duplica la directa y la inversa. Por lo cual, un catalizador, ¿qué hace? No altera el equilibrio. ¿Está bien? El catalizador, su presencia, no altera el estado de equilibrio. Ya, eso tómelo en cuenta. No altera el equilibrio. Bien, la otra pregunta que he hecho la UNI sobre estos sistemas. A ver, que se recupere. Te repito. Un catalizador, cuando se añade, amigos, no altera el equilibrio, porque si bien es cierto, aumenta las velocidades, ambas las hacen igual proporción, por lo cual todo se mantiene en dicho estado de equilibrio. ¿Bien? Ya. Ahora, lo que pregunta la UNI también fue esto, ¿no? ¿Qué pasaría si al sistema de equilibrio que acá está observando le añadimos un gas inerte? Es la pregunta que hace. A ver, y así hace la pregunta, ya está también en los libros, un ratito voy a borrar acá y les voy a mencionar eso, ya, que tengan cuidado. A ver, entonces yo debo entender esto siempre en el fenómeno, amigos. Lo matemático es una cuestión, como se dice, no compleja en esta parte, ya para los exámenes que va a tener, el análisis de la teoría. A ver. Entonces, usted tiene acá su recipiente, ¿ya? Su recipiente, así, ahí está. Acá tengo los gases NO, CO, nitrógeno, CO2. Esto está a una temperatura, acá hay un volumen determinado. Cada gas tiene una presión, ¿verdad? Presiones parciales. Y en el equilibrio, todo esto es, como sabemos, constante. Ya está. Ya. Eso tómelo en cuenta así. Ahora, amigos, ahora. La pregunta dice a veces así, ¿no? ¿Qué pasa si al sistema que está en equilibrio se le añade un gas inerte? ¿Qué significa gas inerte? Un gas que no reacciona. Que no reacciona con los que están ahí presentes. Y un ejemplo claro son los gases nobles. Se agrega argón y especifica, ¿no? Se agrega un gas inerte, a igual, manteniendo la temperatura y volumen del sistema. ¿Ya? Del sistema. A ver. Veamos aquí. Esto con cuidado. La pregunta dice así.
tenemos una reacción en equilibrio, determine lo que va a ocurrir si se añade un gas inerte manteniendo la temperatura y volumen del sistema. Hay un error cuando dicen, ¿no?, los jóvenes, profesor, si agregamos argón, va a aumentar acá la presión. Y la respuesta es claro, es que, pero muchachos, mi sistema es NO, CO, N2 y CO2. Este es mi sistema donde estoy analizando el equilibrio. Ese gas noble cuando entra, no va a cambiar la presión parcial de él, ni de él, ni de él, ni de él. ¿Por qué razón? Porque no reacciona con nadie. La única forma que ellos cambien su presión parcial, cada uno de ellos, como acá le decía, era sacarlos del equilibrio en parte, ¿no? O añadirlos. Ahí cambiaría la presión parcial de los gases que están en el sistema. Pero si yo añado un gas inerte que no tiene que reaccionar con nadie, por eso se llama inerte, por esa razón, todo se mantiene igual. No se pierde el equilibrio. Diría, profesor, pero está aumentando la presión. No lo niego. Está creciendo la presión de todo el nuevo sistema, ¿no? Con él. Pero en el sistema que estoy estudiando, no hay argón. Y ese argón además no reacciona con nadie. Por lo cual, amigos, acá se mantiene el equilibrio. Se mantiene el equilibrio. No sé si están de acuerdo con lo que estoy hablando. A ver. Ahora, si el problema dijera, se le añade argón, lo cual, como el recipiente tenía tapa movible, hace que la tapa suba, ahí cambia la historia, ¿no? Si la tapa sube, aumenta el volumen del recipiente, obviamente va a cambiar la presión del sistema, ¿no? Y haríamos esto. ¿Está bien? Claro. Pero el problema de examen cuando vino, decía, se añade un gas inerte conservando la temperatura y volumen del sistema. No pasa nada, no se altera el equilibrio, ¿de acuerdo? A ver, espero que lo tomen en cuenta. Cualquier duda, pregunta sobre eso, me lo hacen saber, ¿está bien? Ya. Listo, amigos. Quería mencionar eso para tenerlo presente. Vamos a responder la 11 de una vez. A ver. Bueno, como quiere que busquemos acciones que maximicen el consumo de reactivos y formación de productos, o sea, para la derecha, ¿no? A ver, la clave saldría la D, ¿no? La D. Baja temperatura. Aquí está. Hace que vaya para la derecha y alta presión. Aquí está, amigos, alta presión. Ese par de actividades simultáneas haría que se vaya para la derecha, ¿no? Para la derecha. Ya está. Y un último detalle para pasar, no molestarles más. Amigos, digamos que la constante de equilibrio de esta reacción, una constante cualquiera, tomar el valor de, no sé, pongámosle 4. Entonces, cuando usted hace un cambio de presión, solamente de presión obviamente, ¿no? Por un rato, como se pierde el equilibrio, la constante toma otro valor, o sea, se vuelve un cociente de reacción. Pero hace esto para recuperarse. Se recupera y ya cuando restablece el equilibrio, la constante vuelve a ser 4, ¿no? Vuelve a ser 4. Igual acá. Cuando hace ese cambio, la ecuación se altera un rato, el equilibrio se pierde, pero reacciona para reponer su estado de equilibrio y la constante vuelve a ser 4. Ya está. Pero acá ya no. No se olvide que la constante de equilibrio Kc o Kp, ¿ya? Kc o Kp dependen de la temperatura. Muchachos, la temperatura define los estados de equilibrio, como les dije. Eso mismo ocurre en cualquier lugar. Por eso ahora estamos viviendo estos problemas de contaminación. El calentamiento global, ¿por qué nos asusta tanto que cambie la temperatura? Que cada cierto tiempo esté aumentando un poquito la temperatura, porque al cambiar la temperatura, los ecosistemas acuáticos, terrestres, van cambiando su estado de equilibrio. Cambia la temperatura, se pueden morir animales, desaparecer plantas. Y esto usted lo sabe muy bien. El ser humano, por ejemplo, tiene todo en equilibrio. Esto lo hemos hablado muchas veces. Su color de piel, su ritmo cardíaco, su pH de la sangre, tiene todo constante a una temperatura de 37 grados centígrados, que es nuestra temperatura corporal.
Si usted se enferma y tiene fiebre y pasa 40, en ese tránsito se desequilibra. Claro, porque cambia la temperatura y cambia toda su organización. Se siente mal. ¿Por qué? Porque a 40 hay otro equilibrio, pues. Hay otro equilibrio. Es distinto a la que tenemos acá. Más ritmo cardíaco, cambia el color de la piel a otro, ¿no? Entonces, a esto voy. El único factor que puede alterar el equilibrio y, por ende, a su factor de la constante, su valor numérico de la constante, es la temperatura. Aquí, cuando ya hubo cambio de temperatura, la constante toma otro valor. Y por la flechita nomás, solamente cuando hay cambio de temperatura, si ese cambio de temperatura genera que se vaya para la izquierda forma más reactantes. Ahí la constante, muchachos, de equilibrio que tenía, disminuye. Y si la temperatura cuando cambia hace que se vaya para la derecha, ahí forma más producto. La constante aumenta comparado con lo inicial que tenía. ¿De acuerdo? Cualquier otro cambio que vayamos a tener, la constante se mantiene igual. Solo con cambio de temperatura toma otro valor. Bien, amigos, ese es el principio de Chatelier. Ahora sí, vamos a la pregunta número 12. En la 12 no hay clave, amigos. Ya, si la han intentado, me disculparán. No hay clave en esa pregunta. A ver, vamos aquí. A ver. Pregunta 12. A ver, dice ahí HCl metano, ¿ya? A ver, 4HCl más metano entra en equilibrio con 4 hidrógeno más tetacloruro. 4 hidrógeno más el tetacloruro de carbono. Vean el estado físico, por favor, es importante. El último es un líquido, ¿ya? Es un líquido. Este acá es gas, gas, gas. Nos ponen al costadito delta de H mayor a cero. Si delta de H mayor a cero, recuerden que eso significa reacción endotérmica. Endotérmica. Y el calor se coloca en reactivo, ¿no? Absorbe calor. Voy a colocarlo acá, muchachos. Calor. Ya está. ¿Bien? Hay calor absorbido. Indique en qué sentido se desplaza la reacción cuando, y ahí tenemos una serie de acciones. Vamos a analizar con cuidado. A ver, ya está. Bien, amigos, a ver, dice la primera. Se refrigera el sistema. Entonces lo que están haciendo para alterar el equilibrio es enfriar. A ver, primera acción. Enfriamos, bajamos la temperatura. Eso lee el examen, ¿no? Usted dice, bueno, mi reacción con el afán de volver a equilibrarse va a hacer lo contrario, se defiende aumentando la temperatura. Y si quiere aumentar la temperatura, busca calor. Busca formar calor para calentar el interior. Y ahí está, ¿no? Se va hacia la izquierda. Bien, muchachos. Tenemos la primera respuesta. La segunda. Aumentar la presión. Si usted aumenta la presión, ¿qué haría el sistema? Bajar la presión. Buscaría bajar la presión. ¿Y cómo baja la presión? Con menos moles de gas. Vamos a ver en qué lado hay menos moles de gas. Amigo, gas, 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 líquido, líquido descartado. Solamente con gases se evalúa esto de la presión. A ver, acá a la izquierda, en reactivos tenemos 5 moles de gas. En producto, tenemos 4 moles. ¿Está bien? ¿Desde qué podemos afirmar? Como quiero menos moles de gas, ya me voy para allá, ¿no? Para la derecha. Ya está. ¿Listo? Y la última. Se añade platino metálico como catalizador. Ya saben que no pasa nada, ¿no? No hay cambio, no hay pérdida del equilibrio. ¿Ya? No hay pérdida del equilibrio, muchachos. El catalizador no afecta al equilibrio. Ya está. La clave sería izquierda, derecha y no hay pérdida del equilibrio.
Ya está. No hay clave, muchachos, ahí me van a disculpar. Ya. La D, si desean, lo pueden, a ver, en la D lo pueden cambiar, acomodar, pero la clave sería así, ¿no? Corrigiendo la D, por favor, izquierda, derecha, y no hay cambio. Del equilibrio, ¿no? No hay cambio del equilibrio. ¿Listo? Ya, jóvenes. Vamos a la siguiente. A ver, ¿dónde alcanza eso? Si alcanza ahí. Ahí. Ya está. Ahora vamos a la pregunta 13. ¿Acá nomás o borro acá Chatelier? Creo que borro Chatelier. Voy a colocarlo bajito. De ahí ya continúo acá este lado. A ver, la número 13. A ver, copio la reacción. Cobalto, agua 6. ¿Ya? A ver, agua. 6, 2 más. Más, este es acuoso. 4 cloruros. Acuoso también. A ver, ¿cómo es que este clavo? Guarda ya, ahora sí. De ahí viene cobalto, cloro 4 y 6 aguas. Cobalto, cloro 4 y 6 aguas. Lo que está, ajá, está bien, ya, acá dice rosado y azul, es rosado, es azul. Ya, muchachos, ahora sí, vamos a analizar esto. A ver, en la siguiente pregunta, la número 13, nos dicen así, muchas especies iónicas, cationes o aniones, presentan coloración característica. Así se muestra, por ejemplo, el siguiente sistema en equilibrio endotérmico. A ver, ¿qué les ha paralizado esto? Qué raro. Ah, ya está. Ya. A ver. Ya. Como dice, amigos, endotérmico, acá está el calor, ¿no? A la izquierda. Ya. Ahí está planteado. Bueno, acá les hago un comentario. Siempre, bueno, por lo general, cuando yo veo coloraciones muy llamativas en algunas sustancias, es por la presencia de ciertos iones. Por ejemplo, en las piscinas, para darles un color más azul al agua, ¿no? Más celeste, ¿no? Como lo han visto en verano, se le echa sales que tengan al catión cobre más 2. Se usan soluciones de sulfato de cobre. Y le dan el color así, azul, por este catión que tiene esa característica. Son los iones los que van a dar esos colores, amigos. Es muy interesante. En los fuegos artificiales, ¿no? Color rojo, amarillo, celeste, violeta, son por cationes, principalmente, ¿no? Colores determinados. Muy bien, es una idea. Dice acá el problema que ante esa expresión, a ese... esa ecuación en equilibrio indica lo que es correcta. Primero, entendemos que si hacemos alguna acción que haga que esto se vaya para la derecha, si ya se va para la derecha, se vuelve más azul, ¿no? El sistema. Por él, pues, porque está formándose, está aumentando su cantidad. Y se va para la izquierda, ahí ya se vuelve más rosado, ¿no? Más tonalidad rosada. Acuoso, 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 líquido. Ya, los acuosos sí lo voy a tomar en cuenta para evaluar, ¿no?, su cambio de ellos. El líquido, no. Sólido y líquido no los tomamos en cuenta. ¿Bien? Ya dice la primera. Al calentar el sistema, la intensidad del color azul disminuye. Acá vamos a analizarlo. A ver, ¿hay espacio? O ya no se ve. A ver. Sí, ahí se ve un poquito. Ya. Acá. Y amigos, la 13. Primero.
Al calentar el sistema, aumentamos la temperatura. ¿Qué haría la reacción? Buscaría lo contrario, bajar la temperatura. Y para bajar la temperatura tendría que no tener calor, ¿no? Si quiere enfriarse no tiene que tener calor, sea para acá, ¿no? Sea para la derecha. Sea para la derecha y claro, ahí prevalece el color azul, ¿no? Se torna azul el sistema, porque se va a formar. La primera estaría correcta, ¿no? Es verdadero. ¿De acuerdo? A ver, vamos ahí. Está bien. Vamos a la segunda. Dice acá, al añadir HCl, la reacción no altera su equilibrio. A ver, muchachos, en la 2. Si usted añade HCl, analicemos lo que hay acá adentro. Ese HCl va a entrar a un medio acuoso. Al entrar a un medio acuoso, el HCl lo que va a hacer es ionizarse y va a liberar al cation H más 1 y al cloruro. De los dos que va a liberar en ese medio acuoso en equilibrio, es él el que va a alterar el equilibrio, pues, amigos. Claro, estamos aumentándolo a él, al ion cloruro. Entonces, esta acción de agregar este soluto en este medio acuoso está generando que al ionizarse aumente los cloruros. Entonces, sería así, ¿no? Está aumentando los cloruros, por lo cual la reacción buscaría reducir al cloruro. Y para que se reduzca el cloruro, para que disminuya, hacia la derecha, ¿no? Sería hacia la derecha. De esa forma, compensaría, ¿no?, lo que le hicimos. Dice, no altera su equilibrio, falso. Sí altera el equilibrio, sí altera. Este es incorrecto. ¿Bien? Y vamos a la tercera. La tercera dice, al comprimir el sistema, la reacción no sufre cambios. Amigos, cuando uno... a un sistema, o sea, a un recipiente, todo lo que está dentro de mi sistema. Dice ahora que usted va a comprimir. También le podría haber dicho expandir, ¿no?, el recipiente, hacerlo más grande. Eso será porque tiene una tapa, ¿no?, una tapa movible, un émbolo que sube y baja. Eso solamente trae como consecuencia cambios de presión del sistema. Y solo afectaría cuando hay gases. Cuando hay gases. Cuando acá tenemos, miren, acuoso, acuoso, acuoso líquido, un cambio de presión no altera acá el sistema. Es decir, el problema dice claramente, comprimir el sistema, y al comprimir el sistema la reacción no sufre cambios. Claro, ¿se acuerda que los líquidos son considerados incompresibles? Agarre, este es un medio líquido, un medio acuoso, agarre su vaso con agua, y coloque una tapita encima del agua y empuje, a ver si el volumen va a cambiar. Cambia de forma despreciable. Entonces, ese análisis, muchachos, de cambio de volumen en el recipiente solamente se evalúa y afecta cuando hay gases. Aumenta la presión, baja la presión, ¿no? Ahí se evalúa cuando hay gases. Si no hay gases, amigos, un cambio del volumen del recipiente, comprimirlo no afecta el equilibrio, ¿está bien? Es acá en la 3. ¿Está bien? Es falso. Solamente para gases. Ahí se toma en cuenta. ¿De acuerdo? A ver. Al calentar el sistema, la intensidad del color... Ah, disminuye, dice, ¿no? Disminuye. Al calentar endotérmico. Ah, sí, tienes razón. Acá... Ya, vamos en la 1 a corregirlo ya, amigos, en el tipeo, por favor. Tienen razón. Si no, no va a salirme clave. Yo ahí lo voy a considerar como aumento. En la 1 corrijan, por favor, en la 1. En vez de disminuye, debe ser aumenta. ¿Ya? Aumenta la tonalidad del azul. ¿Ya? Aumenta, hay que ponerle, por favor. Sí, es que va para la derecha. Al irse para la derecha, aumenta esta sustancia. Se acumula más y más y más y, por ende... predomina el color azul, ¿no? Se intensifica el color azul. Póngale aumenta, por favor, en la 1. Póngale aumenta, ¿sí? Está bien, póngale eso, por favor. Y es correcto, ¿bien? Esa corrección, amigos. Sí, André, está bien. Tienes razón. Ahí hay que corregirlo. Gracias, Estefano, también.
No, la 3 no. Ah, perdón, discúlpenme, discúlpenme. A ver, a ver, a ver. Si estoy leyendo, le estoy leyendo mal. A ver. La 3 es verdadera, sí. No sufre cambios. Ya, entonces, sin corrección creo que sí es clave, ¿no? Ahí creo que he estado yo viendo mal, a ver. Sí, la C saldría. Ya, desde acá es falsa. Así nomás, sin cambio, por favor. Sin cambio, esto así nomás, como estaba tipeado. Este es falso. Falso, este es verdadero. Solamente 3, ¿está bien? Ya, solo 3. La clave, la C de casa. Está bien, la 3 es verdadero, sí. Entonces, como hemos quedado, amigos, por favor, como les he dicho, la 1 está bien, es falso, la 1 es falso, ya, la 1 es falso. Debe ser disminuye. Ahí dice, no, disminuye, es aumenta. Ya, es falso. La 2 sí está falso, ¿no? Por lo que ya hemos hablado de esto. Y la 3 es verdadero, ¿no? No hay cambios, no hay cambios. Eso de comprimir el recipiente, ya eso de comprimirlo, es solamente en el caso de gases. Aumento el volumen del recipiente, solo para gases, ya no para líquidos, acuosos, ahí no pasa nada, no le afecta en nada. Ya está. La clave la C. Está bien. Listo. Vamos ahora a la 14. Vamos a la 14. A ver, veamos qué dice acá la número 14. Voy a copiar la reacción. Aquí está el carbono. El sólido se combina con el agua. Bien. Está colocado aquí en forma de gas. En estado gaseoso. Más 40 kilojoules, o sea, de nuevo es endotérmica la reacción. Y establece el equilibrio formando CO y además hidrógeno. CO que es un gas, más hidrógeno que es un gas. A ver. Y está. Está balanceada la ecuación. Muy bien. Ya, dice indicar lo incorrecto. Ya, amigos. De nuevo vamos a enfocar acá el principio de Chatelier. Vamos a analizar. Dice la primera alternativa. Al disminuir la presión, se produce más hidrógeno. A ver, la A. Vamos a reducir la presión, ¿no? Del sistema. Seguro lo han hecho expandiendo el recipiente, ¿no? Expanden el recipiente, los gases ocupan más volumen. Por ende, han hecho que baje la presión, ¿no? Esa es la acción externa. Si baja la presión, el sistema haría lo contrario, buscaría aumentar la presión. Y para aumentar la presión buscaría más moles de gas, ¿verdad? Busca más moles de gas. Viendo acá los gases, este sólido descartado, acá tenemos a la derecha 2 moles de gas y acá a la izquierda 1 mol de gas. Por lo cual, más mol de gas a la derecha se va hacia allá. Se va hacia la derecha. Y acá dice, con eso se produce más hidrógeno, verdadero, ¿no? Ahí está, es correcto. Se forma más hidrógeno. Bien. Vamos a la B. La B dice, ahora, al calentar el sistema, el grado de conversión del agua aumenta. Para que el grado de conversión del agua aumente, tendría que gastarse más. Porque es la parte gastada entre lo inicial, el grado de conversión. Como, es como el alfa, ¿no? El grado de consumo también se puede llamar. Entonces, para que eso aumente, su grado de conversión tiene que irse para la derecha, para que se gaste más. Dice el problema que van a hacer calentamiento del sistema. Aumenta la temperatura. Buscaría bajar la temperatura. Y para bajar la temperatura no tiene que generar calor. Como aquí está el calor a la izquierda, para que no genere calor se va hacia la derecha. Y está bien, ¿no, muchachos? Para bajar la temperatura, no tiene que haber calor en el sistema formándose, por lo cual se va para allá. Y se gasta el agua, ¿no? Se gasta más agua. Y como se gasta más cantidad de agua, entonces aumenta su grado de conversión.
Ese es correcto. Ese es verdadero. Ya está. Vamos a la C de casa. Dice, al agregar un gas inerte, esto es lo que le decía, muchachos, ¿no? Ya lo hemos justificado. Al agregar un gas inerte a volumen y temperatura constante, el equilibrio del sistema se altera falso. Ya hemos dado la explicación, por favor, al inicio, es falso. Clave, la C de Cristo. ¿Está bien? Es incorrecto esto, ¿sí? Ya tienen ahí la explicación, muchachos. Revisemos lo demás también para avanzar como debe ser, ¿ah? ¿Eh? A ver, dice la D, al emplear una sustancia higroscópica, la reacción se desplaza hacia la izquierda. Amigos, una sustancia higroscópica, a ver acá en la D, son generalmente sales, son sales. Esta sal lo que tiene como misión es quitar la humedad, o sea, el vapor de agua donde se encuentre. Quita la humedad, esta es una sustancia higroscópica. Cuando se han comprado algunos zapatos, ¿no? Higroscópico, zapatos nuevos, zapatillas, habrán visto que viene dentro de este zapato una bolsita con algunas bolitas chiquitas, ¿verdad? ¿Han visto eso? Unas bolitas chiquititas, ¿no? Son sales, ya en base a sílica gel, le llaman, sílica gel, que tiene como función absorber la humedad de ese lugar para que su zapato, al momento de venderlo, no esté medio húmedo por dentro, porque ahí se suele acumular la humedad y se acumula la humedad, aparecen microorganismos, porque los microorganismos viven donde hay agua, es su medio. Es, por eso se coloca absorbedores de humedad de agua. Ahí está. Entonces, al colocar una sustancia higroscópica, lo que me está diciendo indirectamente es que vamos a reducir el agua. Está como gas, vapor, hay que tomarlo en cuenta. Disminuye el agua del sistema, ¿no? Ahí está el recipiente, coloco la sustancia higroscópica y va quitando el agua. Está disminuyendo el agua. Buscaría entonces aumentarlo. Claro, el agua ya no va a estar así libre. Va a estar dentro de la sal, ya no va a estar en la reacción en equilibrio. Y como va a buscar el agua, aumentar el agua, para la izquierda, ¿no? Se va hacia la izquierda. Bien, desde acá decía, verdadero. Y la última. Al extraer parcialmente hidrógeno y CO. Ah, voy a sacar hidrógeno y CO, voy a retirar a ellos. A temperatura constante, los valores de KC y KP no cambian. Claro, pues, ¿no? Claro. KC y KP solamente cambian con la temperatura. Si la temperatura es constante, no van a cambiar. Bien, amigos, la C de Cristo es la clave. Vamos a la número 15. A ver, ¿cómo va por acá? Ya. Vamos a ver las teorías ácido-base. Rápidamente. A ver. No puede ser, me están llamando. Ojalá no se malogre esto. ¿Quién estará llamando? Rechazar. Ojalá no se haya perdido la transmisión. A ver, ¿cómo está acá? ¿Se ve? ¿Sí, no? ¿Está todo bien? Sí, sí está bien. Gracias al Señor. Un ratito. Listo, vamos a la número 15. A ver, amigos, a ver aquí, en la 15. Los ácidos y bases juegan un papel importante debido a que definen en la naturaleza la presencia de seres vivos. El suelo, por ejemplo, ¿no? Las aguas, tienen que tener cierto grado de acidez, y justo ahí entra el tema de ácidos, y también cierto grado de basicidad para que pueda haber peces, por ejemplo. En el suelo para que pueda haber lombrices. Si la acidez cambia por la presencia de sustancias químicas, entonces altera el ecosistema. También, ¿no? En las fábricas, cierto producto que se quiere sintetizar, fabricar,
tiene que tener y tolerar cierto grado de acidez. Si sobrepasamos eso, se puede generar una estructura, un material débil, o de repente se puede generar con propiedades que no queríamos, ¿no? La acidez va a definir muchas cosas, va a definir propiedades. Bien, todo ser vivo tiene un grado de acidez, y las partes de este, la sangre, el estómago, la orina, tienen cierto grado de acidez. Si eso cambia, son por problemas de sustancias químicas no deseadas que tenemos en el cuerpo, o alteraciones en los órganos. Ya vamos a esta idea. Todos sabemos, espero que sí, que los ácidos tienen propiedades que lo hacen reconocer. Corroen a los metales, que más vuelven de color rojo al papel de tornasol. Otra propiedad de los ácidos, muchachos, es descomponen carbonatos, como hemos visto en estequiometría. En el agua conducen la corriente y muchas propiedades más. Agrio, ¿no? Sabor agrio. Las bases, por su lado, son de propiedades opuestas. ¿Qué hacen las bases? Neutralizan a los ácidos, tienen sabor amargo las bases. Al tacto, las bases que se disuelven en el agua son resbaladizas jabonosas, como por ejemplo tenemos el jabón, ¿no? El jabón, por ejemplo. Detergentes. Bien, y así, cada uno tiene un grupo de propiedades que los hace reconocer. Las bases, por ejemplo, disuelven la grasa. Las bases al vidrio también lo pueden degradar, ¿sí? Bueno, y así cada uno. Y la pregunta era, ¿está bien? Los que tengan esas propiedades de sabor agrio, atacar metales, etcétera, son ácidos. Las otras propiedades van a ser ya bases, ya, genial. ¿Pero por qué? ¿Por qué esas propiedades? Y ahí los científicos comenzaron a dar explicaciones. ¿Qué dice Arrhenius? Para poder evaluar esto, yo voy a considerar que el ácido y la base tienen que disolverse en el agua. Tienen que pasar a un medio acuoso. Si no pasan a un medio acuoso, no puedo definir si es ácido o base. Lo que hace Arrhenius, muchachos, como parte clave, es definir al solvente como agua. No, no, por favor, yo sé que hay otros solventes más como alcoholes, hay solventes como algunos ácidos como el sulfúrico, el vinagre, solventes orgánicos como benceno, pero no, no. Mi teoría es solamente con agua. Y frente al agua, un llamado ácido, ¿qué tiene que hacer? Liberar hidrógenos. Y una base, liberar OHs. Ojo, esta teoría es muy limitada porque solamente evalúa el carácter ácido o básico de una sustancia frente al agua. Pero hay que entender, y luego veremos en Broste y Lowry, que una sustancia que acá actúa como ácido, en Broste y Lowry puede actuar como base. Y viceversa, ¿y por qué? Porque en Broste y Lowry se permite el uso de otro solvente. Y frente a otro solvente, esta sustancia que en el agua botaba hidrógeno, ya no lo va a hacer necesariamente. Y va a cambiar su característica, su identidad. Bien, a ver, veamos aquí. ¿Qué sustancias solamente hacen esto? Ah, según la teoría de Arrhenius, lo que van a generar esa separación en el agua de la sustancia botando hidrógenos, están, muchachos, los acinomasa, los hidrácidos, están los oxácidos y los ácidos orgánicos, RCOOH. ¿Ya? Ahí lo tenemos. Son estos tres. En las bases, ahí tenemos, amigos, a los hidróxidos. Metal con OH, soda cáustica, ¿no? Hidróxido de calcio, hidróxido de aluminio, hidróxido de potasio. ¿Está bien? Ahora, se puede considerar frente al agua a los alcoholes, ¿ya? Como ácidos también. Un alcohol, amigos, en el agua, un alcohol libera hidrógenos, muy poquitos, insignificantes, pero lo hace. Tiene cierto grado de acidez el alcohol. Y está. Por eso tomar mucho alcohol genera gastritis, aumenta la acidez en el organismo. Nada más encaja en la Arrhenius eso, nada más. ¿Está bien? Y lo último para ver la clave, porque este es concreto nomás. Entonces, cuando a Arrhenius le decía, ¿y por qué un ácido es agrio? Ah, por esto. Este de acá. El H más 1.
él es el que da propiedades ácidas. Todas las propiedades ácidas de estas sustancias recaen en él. En él. Atacar metales, descomponer carbonatos, es por él. ¿Y la base por qué son amargas? Por él, por el OH. ¿De acuerdo? Ellos son los responsables de las propiedades ácidas y básicas de las sustancias. Ya. Ahora, amigos, hay que recordar que solo en esta teoría, ya, la neutralización, ¿sí?, es la que conocemos nosotros. A ver, agarre cualquier ácido de Arrhenius, cualquiera, y la base de Arrhenius, que son hidróxidos nada más, ¿qué se va a cumplir ahí? Se cumple esto, ¿no? Que el ácido de Arrhenius más la base de Arrhenius va a generar sal y agua. Pero sobre eso yo no sabía, claro, eso ya lo hemos hecho y también usted lo ha practicado en muchos problemas y muchos temas. Pero debe ser consciente de que esa reacción de neutralización es solamente bajo la teoría de Arrhenius. Si utilizamos Rostepi-Lowry, no va a salir eso de su neutralización. Si utilizamos Lewis, tampoco. Eso solamente, amigos, va a ser con la teoría de Rostepi-Lowry, de Arrhenius, ¿de acuerdo? Bien. Vean esto. Tenemos acá el hidróxido de sodio, ácido clorhídrico, sale cloruro de sodio, más agua. Esto está en medio acuoso, obviamente esto queda en medio acuoso y el agua líquida, ¿no? Porque no se va a colocar al agua acuoso. La base de Arrhenius es medio acuoso y está. Esto se ioniza. Sodio más 1, OH menos 1. Acá quedaría este H más 1, cloruro. Acá la sal también se ioniza. Sodio más 1, cloruro y agua, ¿no? El agua así no se ioniza. Se ioniza poquito, ¿no? Poquito, muy poquito. La gran mayoría de moléculas quedan así en grupo. O sea, mantienen su forma molecular. De tal forma que acá voy a eliminar lo que se repite. ¿Bien? Y la neutralización simplificada, que voy a usar en muchos problemas con la teoría de Arrhenius, es esta, ¿no? Los protones del ácido, el ion H más 1, neutralizan a los OH del hidróxido de la base y se obtiene agua, ¿no, amigos? Esa es en sí la reacción simplificada de neutralización de la teoría de Arrhenius. ¿De acuerdo? Así va a ser. Ya está. Bien, ahora sí vamos a ver la clave que ya acá han dicho la E. Vamos a ver si es así. Y claro, dice la primera. ¿Las aminas son base de Arrhenius? No, pues. Las aminas son bases, pero no se puede eso entender bajo la teoría de Arrhenius, porque una amina es así, muchachos. A ver, la A. Una amina tiene esta forma general. R, NH2. Y en esa estructura no hay OHs para que pueda botar. Y antes la teoría de Arrhenius no lo puede escribir como base. ¿Como ácido? No, tampoco. Esta teoría es tan limitada que solo enmarca estas sustancias. No puede definir otras más. B. ¿El ion H3O más 1 es responsable de las propiedades químicas de los ácidos? No, no, no. El ion que es responsable de las propiedades químicas de los ácidos es el H más 1. Profesor, y el H3O más 1, eso aparece en la teoría recién de Rostepi-Lowry. Acá no hay ese ion, no existe ese catión. Es el H más 1. Dice, ¿se puede utilizar cualquier solvente? No, solamente agua. ¿Los ácidos y las bases en solución conducen electricidad? Claro, es que hay iones. Si hay iones en el agua, conduce la corriente. En una reacción ácido-base se forma sal y agua. A ver, claro, esa es la clave. Claro, esa es la clave, ¿no? La E. Aquí está. Bien, amigos, la E es la respuesta. Lo correcto. Vamos a la número 16. A ver, por acá. Aquí. Ya.
Ahora acá, muchachos, entra la teoría de Bronsted y Lowry. Ya, a ver, a ver. Acá algo muy importante. Miren. La teoría anterior de Arrhenius, que es muy útil, ¿eh?, para muchas preguntas de equilibrio iónico, para muchas preguntas de pH, pOH, vamos a tener que utilizar esta teoría. Es la que más se utiliza para hacer problemas de cálculos. Porque, si usted recuerda, la gran mayoría de preguntas que nos hacen para hallar pH, pOH, son con estos de acá. Con estos ácidos y con estos y con los hidróxidos. Esa es la mayoría de preguntas. Y por lo cual, con esto lo podemos justificar fácilmente. Pero ya aparecen, muchachos, como les comento, muchas más sustancias, sobre todo en química orgánica, ¿no? Muchas sustancias que van a hacer que esto cambie. A ver, vamos a dar un panorama rápido nomás porque es necesario. Ya, a ver. Tenemos aquí el amoníaco. El amoníaco. Ya es conocido. Voy a echarlo al agua, ¿no? Voy a echarlo al agua. Entra el agua. Entra un medio acuoso. Así nomás lo colocas. Jóvenes. No puede botar OH, es imposible, pero no tiene OH para botar. Y tampoco va a botar H más 1 en el agua. ¿Por qué, profesor? El agua, amigos, el agua no permite que él bote el hidrógeno. No lo permite. No hay mucha polaridad en ese enlace para que el agua lo rodee y lo extraiga, lo saque. No hay. Lo que pasa entonces es que con la teoría de Arrhenius no se puede plantear que libera H más 1, ¿no? Esto, si no se puede hacer esto. No tiene la capacidad el amoníaco de actuar como ácido de Arrhenius y como base tampoco. Por lo cual ahí los científicos decían, ¿y cómo lo justificamos? ¿Qué es esto? Hicieron la prueba con el papel de tornasol. A este amoníaco en el agua le pusieron el tornasol y se volvió azul. Y se vuelve azul, el tornasol no miente, es una sustancia básica. ¿Y cómo lo justificamos? Bueno, ahí estos par de científicos dijeron, lo que pasa es que el soluto con el solvente reacciona. Entra en una reacción química llamada de protólisis. Aquí está el amoníaco, interactúa con el solvente que es el agua y se forma lo que está acá, amigos. Esto es lo que se forma. ¿Bien? Ahí está. El examen tiene que decirles algo, darles una pista para que sepan deducir lo que está acá a la derecha. Ahorita lo vamos a ver en un par de en una pregunta. ¿Bien? Ya. Yo le doy la ecuación escrita, como viene muchos problemas de examen también. Entonces, ahí analizamos, ¿no? ¿Y qué decimos? Viendo este proceso, me doy cuenta que entre el soluto y el solvente ha ocurrido esto. El agua le ha cedido un H más 1 al amoníaco. Y ahí definieron, ¿no? La sustancia que es capaz de ceder hidrógenos se va a llamar ácido. Y la que va a ser capaz de recibir hidrógenos, aceptarlos, se va a llamar base. Esa es la definición de Bronsted y Lowry. ¿Está bien? Bien. Ahora, como es reversible la reacción, entonces también acá tenemos que evaluar ese proceso. A ver, ahora acá a la derecha. Para que esto retorne, el hidrógeno es el que va a salir acá, ¿no? Y llega al OH para regresar acá. Él sería un llamado ácido ahora porque da hidrógeno, el base. Pero para no confundir los términos, acá le añadieron unas palabritas, ¿no? ¿Y qué dijeron? Ellos van a ser los conjugados de lo que están acá. Así que se le llama ácido conjugado y base conjugada, ¿no? Esos son los términos para diferenciarlos. Bien, y se habla de los pares conjugados. El amoníaco que va a ser una base tiene su conjugado que es lo contrario, un ácido. Y está allá, ¿no? Aquí está. Par conjugado. El agua, que es un ácido, tiene su conjugado, que es la base que está al otro lado, ¿no? Y ahí están, muchachos, los famosos pares conjugados. Bien. Ahora, acá le quiero dar una denominación o un término importante. Amigos, el amoníaco es una base. Está ahí definido. Pero no siempre va a ser una base, pues. Hablemos como debe ser. El amoníaco es una base frente al agua. Frente al agua es una base.
Pero si yo le cambio, amigos, al amoníaco, miren así, acá tengo amoníaco, y lo hago reaccionar con una amina, que este sea mi solvente, ahora esta amina, miren lo que va a pasar, cambia la idea. Y ahora se forma esto. NH2 más CH3, NH3 más 1. Entonces, es relativo estas fuerzas, o estos caracteres ácidos y básicos. No es algo absoluto. Eso va a depender con quién interactúe la sustancia, ¿de acuerdo? Entonces, si nos damos cuenta en este caso, en esta interacción, ya el amoníaco no actúa como una base, ¿no? Ahora el amoníaco a él está dándole el hidrógeno. Ahí está. Por lo cual, él sería un ácido y él sería una base. Cambió su naturaleza. Eso va a depender del tipo, repito, de compañero, de sustancia con cual interactúe. Ahora vamos acá a la derecha. A ver, amigos. Podríamos hacer esto, ¿no? Si el amoníaco actúa como ácido, lo que él deja es su conjugado. Y es lo opuesto, base, conjugado. Si la metilamina es una base, lo que él produce ahora es su opuesto, su conjugado. Y se llama ácido conjugado, ¿no? Así vendrían a ser los términos. Y tenemos las parejas. Par conjugado. Y acá tenemos el otro par conjugado. Ahí está. ¿Listo, amigos? Es relativo, ¿no? No es algo absoluto, como ya les dije. Ya está. Antes que me olvide. A ver. Pares conjugados. Algo chiquito nomás. A ver. Ya, acá hablamos de un ácido y una base, ¿no? Ya está. Voy a agarrar cualquier ejemplo, ¿no? Cualquier ejemplo de pares conjugados. Uy, ¿qué pasó? Se ve la transmisión porque acá me parece que se ha detenido. A ver, a ver. Me dicen por favor si se puede ver la transmisión. Acá me parece como que se detuvo. A ver, quiero ver acá. Ah, sí está. Sí está, ya. Ya, está bien, ya. A ver, muchachos. Y acá sería así, ¿no? Ácido y base. Recuerden esto. Cuando hablamos de un par conjugado, hablamos de un ácido, una base, un ácido, ¿no? Ahí puede agarrar cualquier pareja. Primero hay que recordar que entre ellos la diferencia es un hidrógeno nada más. Se agarra el amoníaco y el amonio, se diferencian en un hidrógeno. El agua con el OH se diferencia en un hidrógeno nada más, ¿verdad? ¿Estamos bien? Ya está. Y igualito acá. Entonces, es el ácido que tiene un H más 1 más. ¿Está bien? Eso hay que entender. El ácido de la pareja conjugada tiene un ion H más 1 adicional. Por favor, eso hay que tomarlo en cuenta. Ya está. Otro detalle más, amigos. También, así era, entre ellos, no hay reacción química, ¿sí? Y lo están viendo en las ecuaciones, ¿no? No vayan a decir, profesor, como en un par conjugado hay un ácido y una base, es ahí puedo hacer una neutralización, ácido con base. No. Siempre en un par conjugado, muchachos, no están entre sí reaccionando, ¿no? Aquí está la base a la izquierda y su conjugado el ácido a la derecha. No están reaccionando entre sí. ¿Está bien? La reacción ácido-base es entre sustancias diferentes, que no son pares conjugados. ¿Está bien? Eso hay que tomarlo en cuenta. Ya. Algo más de esto les iba a decir. Un hidrógeno más, una reacción química. Ya está. Eso es así. Bien. Voy a la pregunta. Y con eso vamos a... Sí, está bien. Con eso vamos a
avanzar ese enunciado. Ya. A ver, acá tenemos este compuesto. Ya lo he respondido ya, pero de todas maneras será necesario revisar. A ver. CH3, dos veces NH, más el agua, entra a equilibrio. A ver, ahí creo que no se va a ver la pantalla ya. Tan, tan, tan. Vamos a bajarlo. Con la sustancia que va a ser ahora, CH3, 2, NH2 y OH. Ya. A ver. CH3, NH2, y acá abajito le pongo el OH, ¿está bien? Y ahí nomás, a ver si se ve. A ver, a ver. Está bien. Ya. Gracias, Henry, gracias, ya lo hice, gracias. Bien. Ya, muchachos. Ahora dice que evaluemos verdadero o falso. Bueno. De inmediato, ¿no? Yo acá me doy cuenta que entre este compuesto nitrogenado y el agua, ahí está generándose que, miren los productos, el agua le ha cedido el hidrógeno a esa sustancia. El agua sería un ácido y él sería una base. Amigos, estamos definiendo una sustancia química orgánica, es un orgánico como base, lo cual no se podía en la teoría de Arrhenius, era imposible. Acá ya se puede definir, ya esta teoría lo permite, ¿bien? Ahora, acá a la derecha, el OH vendría a ser la base conjugada, ¿no? Del agua, y este de aquí vendría a ser el ácido conjugado del compuesto, de este compuesto que es la llamada dimetilamina. Ya, aquí está una pareja de conjugados, y acá la otra pareja. Espero que ahí esté todo bien. Ya, respondamos. Dice la primera. La dimetilamina actúa como base. Verdadero, ¿no? Ya la primera está correcta. La segunda. El agua es una sustancia neutra. No, no, no. El agua acá está actuando como un ácido. Ese es falso. El agua podría ser neutro cuando está pura, sin nadie interactuando, solito en un recipiente. Cuando el agua se encuentra sola... Entendemos que el agua sola, por ahí alguno tendrá la idea, el agua libera, ¿no? Hidrógeno más uno y OH. Eso es lo que hace el agua. Pero como están en la misma proporción de uno a uno, el ion ácido y el ion básico, entonces se neutralizan también. No predomina ni el ácido ni la base. Cuando el agua se encuentra sola en un vaso y libera sus iones que lo hacen en la misma proporción, se cancelan entre sí. Y es una sustancia neutra, ¿no? Pero cuando está sola, no cuando está interactuando con otro. Y la tercera dice así. Son un par conjugado, el agua y el OH, verdadero, ¿no? Verdadero. Y amigos, ahí la clave sería la B. ¿Está bien? Es la clave B. Y listo, entonces hay que entender que esa teoría es más amplia. Esta teoría nos ofrece un panorama más general, ¿ya? De más sustancias. Bien, vamos ahora a la pregunta 17. A ver, vamos a borrar por acá. Listo, a ver, sigamos. Vamos aquí. A ver... Ah, son 15, 14 ahora. De ahí vamos a hacer 7, 6. ¿Cuál será? ¿Qué será lo que está pasando, Dios? Vamos a seguir. O el domingo es mal día, seguro. Bueno, igual siempre no entran muchos. Martes o domingo. Bien, dice la 17 así. Analice las siguientes proposiciones. Y señale las que son correctas. A ver, vamos aquí, amigos, a la 17. Bien. La primera dice, la base conjugada del ácido sulfúrico es el ion sulfato. Bueno, eso lo sacamos con lo que hemos hablado acá, ¿no? ¿Sí?
A ver, primera alternativa. Me están hablando de un par conjugado. Ya. De un par conjugado que voy a formar. Ya está. Y me dice el enunciado que la base conjugada del ácido sulfúrico. Pues acá yo tengo el ácido sulfúrico, H2SO4. Si él va a tener, amigos, si él va a tener una base conjugada, es porque obviamente él es ácido, ¿sí o no? Así lo entendemos, ¿no? ¿No, muchachos? Si acá se forma un par conjugado, ácido con base, si él va a tener base conjugada, es porque él está actuando como ácido. ¿Qué mucho la teoría? Que en un par conjugado, la diferencia es un hidrógeno. Y el que tiene un hidrógeno extra es el ácido. Así que le quito un hidrógeno y tengo su base conjugada. No, recordemos, pues, el ácido lo que hace es sacar un hidrógeno nomás. Saca un hidrógeno, se lo entrega a otra sustancia y lo que queda de él y es su respectiva base conjugada, ¿no? Entonces, este es ácido, libera un hidrógeno, ¿qué haría esto, muchachos? Si están de acuerdo, queda el HSO4 menos 1, ¿verdad? ¿Qué haría eso? Se va un H más 1, queda este grupo menos 1. Sería falso, ¿no? La primera está mal. A ver, ¿qué dices? La B sí está muy bien. Esa es la clave. Vamos a la 2. La 2 dice así. El anión bicarbonato y el catión amonio pueden actuar como sustancias anfipróticas. A ver, amigos, acá hay que tomar en cuenta esto. Una sustancia llamada anfiprótica, en esa teoría, es aquella sustancia que tiene la capacidad, ¿no?, de ceder hidrógenos y de aceptar hidrógenos. Es decir, puede actuar como ácido y como base. Claro, en reacciones diferentes. En unas actúa como ácido, en otras actúa como base. ¿Bien? Como el amoníaco, por ejemplo. El amoníaco es un anfiprótico, porque frente al agua actúa como base y frente a la metilamina actúa como ácido. El amoníaco es un anfiprótico. Lo que pueden darme en el examen son las dos reacciones y en una actúa como base, otra como ácido y ahí marca, ¿no? Sí, verdadero, es anfiprótico. Pero cuando no nos dan directamente sustancias químicas, hacemos esto, muchachos, al toque nomás. A ver. Obligatoriamente, un ácido de Broste-Bilouri, pues es de teoría de Broste-Bilouri, estamos ahí, muchachos, esta teoría. ¿Qué tiene que presentar? Un ácido tiene que poseer hidrógenos, ¿no? Posee H más 1 en su estructura, en su fórmula. Por ejemplo, podría ser el H2S, podría ser, amigos, a ver, ¿qué le ponemos aquí? El pH3, ¿sí? Podría ser también, por ejemplo, el, a ver, algo más, sí, hay varios. El hidronio, muy bien, el hidronio también podría ser así. Y la idea es que tenga H más 1. Si tiene hidrógeno la fórmula, yo puedo decir que en algún momento, con alguna sustancia que interactúe, lo puede dar, lo puede ceder al hidrógeno, por lo cual actuaría como ácido. ¿Bien? Eso es lo que debe tener. Para que sea base, muchachos, tiene que tener capacidad de aceptar hidrógeno, ¿no? Tiene que recibir hidrógenos. Y ahí hay que tener cuidado. A ver, ¿qué sustancias pueden recibir hidrógenos? Por ejemplo, los aniones. Claro, es que ellos son negativos. Cloruro, por ejemplo, el bisulfato, ¿sí? Cualquier anión, como es negativo, a un protón H más 1 lo acepta, porque cargas opuestas se atraen, y al toque lo recibe. Así que los aniones son bases de Lewis, bases de Broste-Bilouri, tranquilamente, aceptan hidrógenos. ¿Está bien? Eso puede ser. Ya. A ver, ¿qué más? También puedo considerar como base de Broste-Bilouri, escuchen bien esto, en moléculas, ¿ya? Moléculas con par libre, ¿ya? Con par libre. ¿Por qué con par libre?
Claro, porque ese par libre permite que entre el hidrógeno. Amigos, ¿cómo aquí, por ejemplo, el amoníaco acepta al hidrógeno? ¿Por qué lo recibe? Porque el hidrógeno tiene algún par libre. Y ese H más 1 lo une con dativo. Eso es lo que va a formar. Me estoy adelantando la teoría de Lewis, pero que también acá se analiza y se cumple. Claro, él no se dio cuenta, ¿no? Este Bilogli, pero ya estamos acá profundizando. Entonces, cuando tiene par libre, pasa esto, ¿no? Un átomo con par libre, a ese H más 1 lo recibe con la presencia, amigos, del enlace dativo, ¿no? Y lo acepta. Eso es lo que va a pasar. Y está. Vamos viendo esto, analizar lo que plantea. Tenemos acá al llamado bicarbonato. ¿Listo? Y tenemos al amonio. Y dice si van a ser ellos anfipróticos. A ver, para eso tendrían que actuar como ácidos. Y si pueden, como tienen hidrógeno, en algún momento ese hidrógeno puede salir y ser entregado a otra sustancia. Por lo cual, esto sí puede actuar como ácidos. Tranquilamente puede actuar como ácidos. Como bases, tendría que tener la capacidad de aceptar hidrógenos. A ver, es un anión. Los aniones sí aceptan hidrógenos sin ningún problema. Entonces, él cumple la dualidad. Tiene capacidad de dar hidrógenos y de aceptarlos. El amonio, muchachos, no. Ese catión amonio, a ese hidrógeno más uno, no lo puede aceptar. Debido a que son positivo, positivo, se rechazan. Así que acá el hidrógeno que quiere entrar a la estructura, no lo hace. Solamente va a ser anfiprótico este de acá. ¿Está bien? Este de aquí. Este de acá no es. No es anfiprótico. Entonces la clave sería falso, ¿no? Es falso. Y muchachos, la 2 sería incorrecta. Y la 3. El amoníaco puede definirse como ácido o base, dependiendo con qué sustancia reacciona. Verdadero, ¿no? Es lo que hemos explicado hoy día. Y la 3, amigos, es verdad. Clave, falso, falso, verdadero. Pide lo correcto, la B de Brasil. Ya está. A ver, vamos a lo final. Por acá. A esta parte. Ya. Vamos aquí. La B es la clave. A ver. Ya vamos a la número 18. Bien. A ver, amigos. Acá dice la 18 así. A través de un solvente diferenciador. A ver, un ratito. Ya. Ahí está. Ya. A través de un solvente diferenciador. Dice, se sabe que el ácido yodídrico es más fuerte que el ácido carbónico. Vamos a escribir las fórmulas. Entonces, hay maneras de medir la fuerza de acidez. Claro, porque hay muchos ácidos en la naturaleza. Y una de ellas es usando la técnica del solvente diferenciador. Es una descripción nomás, no entra a tallar para nuestras preguntas de exámenes. Entre el ácido carbónico y el ácido yodídrico. A ver, dando una idea. Un ácido se llama débil o fuerte por su intensidad de las propiedades que mencioné. El problema dice que él tiene más fuerza acidez que él. Eso lo dice, ¿no? Así. Ya. ¿Y qué significaría? Que en solución acuosa, el sabor agrio que manifieste este ácido va a ser más que el de acá. Que en solución acuosa, según Rossi y Villori, ¿no? Que estamos planteando, él corroe más rápidamente a los metales que este de aquí, ¿no?
que él ataca más rápidamente a los carbonatos que él. O sea, tiene más intensa la propiedad ácida, ¿no? Así, así hay que entenderlo. ¿Bien? Listo. Ahora, viendo ello, dice que escribamos la reacción según la teoría de Bloch-Lowry. Escribamos la reacción según la teoría de Bloch-Lowry de esta combinación. Bien, muchachos, sería así. Tengo mis dos sustancias. Sería, ¿no? Entonces, a ver, el H yodo más el H2CO3. Claro, según Bloch-Lowry, ellos tienen que interactuar. Ahora, como ya sabemos, en esta teoría, uno tiene que darle hidrógeno al otro. Claro, acá uno caballero ya no va a ser ácido. Frente al agua, cada uno suelta su hidrógeno. Frente al agua, suelta su hidrógeno, un ácido de Arrhenius. Frente al agua, suelta los hidrógenos, es un oxácido, eso es lo que hace, es un ácido de Arrhenius. Pero por los de Bloch-Lowry, cuando usted hace reaccionar dos ácidos de Arrhenius, caballero, uno tiene que mantener esa propiedad ácida y el otro ya se va a volver base. ¿Está bien? Exacto. Exacto, Steven. Es así. Esteban. Es así. Correcto. ¿Y cómo voy a definir acá quién tiene mayor capacidad o quién va a ser ácido o quién va a ser base? Por este dato, ¿no? Por este dato. Como el ácido iodídrico va a ser más fuerte que el ácido carbónico, en la interacción de Bloch-Lowry es el ácido iodídrico que va a dar el hidrógeno. El ácido más fuerte es el que da el hidrógeno. Y ahí está. Dio el hidrógeno, muchachos. Entonces, vamos a ver lo que sale a la derecha. Como de acá se va el H más 1, quedaría solo yodo menos 1. Entre acá, el H más 1 se convierte en H3, CO3. Y como el H más 1 tiene carga positiva, y acá todo esto era neutro, se vuelve positivo esto, ¿verdad? Y ahí tenemos, amigos, la reacción completa. Tienen que darles una pista, pues, para que uno sepa quién da el hidrógeno y deducir lo que está acá a la derecha. ¿Bien? Viendo acá a la derecha, obviamente sería así, ¿no? Da el hidrógeno y lo recibe. A ver, definamos. Esto actúa como ácido. El ácido carbónico ahora es una base. Y acá tenemos los conjugados. Este sería base conjugada, ácido conjugado. Aquí están las parejas, ¿está bien? Y aquí está la otra pareja. Listo. Bien, amigos, pareja de conjugados. Vamos a marcar las claves, dice. El H yodo es quien cede un protón al carbónico. La primera es verdadera. La segunda, los productos de la reacción son HCO3, no, ya está mal, ¿no? Está incorrecto. Está mal. Para que no sea correcto, han asumido que el carbónico es el que ha dado el hidrógeno. Está falso. Un par conjugado es H yodo y yodo menos 1. Ahí está, H yodo y yodo menos 1 verdadero, ¿no? Está bien. Verdadero, falso, verdadero. Pide acá lo incorrecto. Solamente 2. La clave, amigos, la de Dios. No, claro. Ahí lo tiene. Antes de seguir con la 18 y la 19, perdón, y la 20, vamos a ver esta pregunta que tenía por acá y que ha venido de este tema hace ya unos años atrás y que me parece muy interesante. Ya no me recuerdo de qué año era, muchachos, hoy lo estaba buscando acá en exámenes pasados. Pero sí recuerdo la reacción y lo que preguntaba. Voy a copiarlo aquí en la pizarra. Le voy a hacer la pregunta a ver si me responde por ahí. A ver. Un ejemplo. A ver, acá está. Por acá tenemos el flúor menos 1. Ya está. Vean la ecuación, miren la expresión conocida, no tan compleja. Y ahora, amigos, vamos ahí a determinar rápidamente. Yo sé de la teoría de Arrhenius, escuchen esto, que el HF es un ácido.
de la teoría de Arrhenius que hicimos acá, sabemos que el HF es un hidrácido, está dentro de la lista de ácidos de Arrhenius. Si en Arrhenius, frente al agua, algo era ácido, acá también frente al agua tiene que ser ácido, ¿no? No es que la teoría de Rosten-Pilogrin cambie la naturaleza de las sustancias que definió Arrhenius. Si Arrhenius a esto lo ha definido como ácido frente al agua, obviamente, en su teoría, Rosten-Pilogrin también lo sigue cumpliendo, sino que Rosten-Pilogrin amplía más el panorama. Al decir que esto que es ácido frente al agua, como ahora lo vamos a comprobar, también podría ser base, ¿no? O sea, ya amplía además la diversidad de definiciones. A ver, si me, espero no estar tramando nada. Ahí están los amigos. ¿Listo? Ácido, base. Acá a la derecha. ¿Está bien? Base conjugada, ácido conjugado. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, esto fue lo que preguntaron, muchachos. Esto fue lo que dijeron. ¿Ya? Yo sé que el HF es un ácido. ¿Ya? Y también el hidróneo es un ácido. Eso estamos de acuerdo, ¿no? En el caso de la base, yo sé que el agua actúa como una base. Y también el anión fluoruro actúa como una base. La pregunta que ponían en las claves era comparar la fuerza de acidez entre ellos. Y hay afirmaciones que eran así. El HF es un ácido más fuerte que el hidróneo. Otra alternativa, al revés. El hidróneo es un ácido más fuerte que el HF. Y acá también con la base. La base, el agua es una base más fuerte que el fluoruro. O el fluoruro es una base más fuerte que el agua. Preguntaban eso. Yo se lo dejo un ratito mientras voy a traer mi botella con agua. Y a ver, establezca quién es mayor acá en fuerzas. ¿El ácido más fuerte es él o el hidróneo? ¿Él o él? Es una pregunta de examen de la uni pasado. Se lo quería hacer llegar. A ver, ahorita vengo, muchachos, menos de un minuto. Voy a traer mi agüita.
A ver, ya llegué. ¿Qué dicen, muchachos? Ya. A ver. Ya, gracias por las dos respuestas. Ya. Gracias, gracias. Vamos a empezar primero con el caso de las bases. Entonces, ¿cómo definimos la fuerza de acidez y la fuerza de basicidad? Obviamente tiene que ser enmarcado en esta teoría, teoría de Oersted-Milogre. Entonces, ¿qué hace la base? La base acepta hidrógenos. La base acepta hidrógenos. Y entre una molécula, muchachos, neutra y un anión, obviamente el que tiene más facilidad para aceptar al H más 1 es el anión. Es que el H más 1 es positivo. El flúor es un anión y atracción eléctrica, ¿no? Entonces, la facilidad para aceptar hidrógenos es mayor en él. El agua también lo hace con su par libre formando un dativo. ¿Ya? Acá hay pares libres y recibe el hidrógeno con un dativo. Pero como él es un anión, una carga real, al H más 1 lo atrae con más intensidad, más facilidad, más propenso a atraer protones. Por lo cual, acá sería en ese punto de esa manera. Ahora les comento. El HF y el hidrógeno. Adelantándome, amigos, a temas que vamos a ver la próxima clase, la constante de acidez del HF está en el intervalo o por 10 a la menos 4. Por ahí está su valor, 1,2 creo por ahí. El hidrógeno, su constante de acidez, porque puede dar hidrógenos, está como 10 a la menos 2. Es datos experimentales. Viendo eso, creo que nadie puede dejar de recordar su teoría y afirmamos que el ácido más fuerte, amigos, sería el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno es un ácido más fuerte que el HF. Es ácido más fuerte, amigos. Eso es lo que va a pasar. ¿Y por qué razón? Es así, ¿eh? Así es. Es que un ácido de... Ahora de esta teoría, el ácido de... Oersted-Milogre tiene que tener capacidad de soltar hidrógenos. Y si queremos comparar fuerza de acidez, tiene que tener más tendencia a soltarlo, a liberar, ¿no?, hidrógenos. Bueno, el HF, sustancia neutra, y el H3O, este es un catión, ¿no? Tiene el grupo una carga positiva. Y el hidrógeno que quiere soltar también tiene carga positiva. Y entre la unidad y la parte que es el protón que va a liberar, hay una repulsión. Una repulsión, ese hidrógeno experimenta por parte del conjunto que acá no lo presenta. Y él suelta más rápido el hidrógeno comparado con él. Y acá están los datos experimentales que lo pueden corroborar. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Y así que él sería más fuerte que él. Eso es lo que va a cumplirse. ¿Bien? Es así, muchachos. Igual acá, de forma análoga, ¿no? Este es ácido, este es ácido. Más fuerte, muchachos, es él. Al tener carga positiva, a ese hidrógeno positivo lo bota, ¿no? Hay mucha repulsión, más que él. Y entre él y él, ¿quién tiene mayor fuerza de basicidad? El anión. Acepta más rápido el hidrógeno por la carga opuesta que lo atrae que el de acá. ¿Bien? Es una pregunta de examen de la uni que me pareció interesante. Por eso se lo menciono. Las demás preguntas ya son como lo hemos tratado acá, ¿no? Como lo hemos estado viendo en los problemas. Bien. Más tardecito, acabando la clase, le mando la pregunta completa. ¿Está bien? Le mando la pregunta, la foto, al grupo, para que ahí lo vean también. Bien, vamos a la número 19. A ver. Un ratito. A ver. Ya. Vamos a seguir. Diecinueve. A ver. Lewis. Ya, teoría de Lewis. Bien. Claro, también acá
esta teoría de Rustin Lurie, si bien es cierto, tiene más amplitud, hay limitaciones también, ¿no? En base a ello, aparecen nuevas teorías, teorías que buscan cubrir lo que el otro no podía. Y es la teoría de Lewis. Claro, es que lo que sucede es que para Rostev y Lowry, obligatoriamente tiene que haber transferencia de un protón en la reacción química de dos sustancias. Para que una sea llamada ácida, la otra sea llamada base. Pero no siempre que dos sustancias interactúan, ocurre esa transferencia de protón. No siempre. Esta reacción se llama de protólisis, ¿no? Reacciones de protólisis. Y no se olvide que en una reacción de Rostev y Lowry ácido-base, no se obtiene sal con agua, ¿no? Eso solamente es en arrhenios. Una reacción ácido-base de Rostev y Lowry genera, como ve, especies que no son sal y agua necesariamente. En algunos casos, de repente, puede salir algo así, pero no es algo absoluto, ¿está bien? No es algo que se cumpla. Ya está. Veamos aquí. A ver, amigos. En la teoría de Lewis, vamos a poner un ejemplo de inmediato. Ocurre esto, ¿no? A ver. Ponerlo así. Ya. A ver, muchachos. Según la teoría de Arrhenius, que ya revisamos, dice Arrhenius que dentro del agua, puede existir los llamados H+1, ¿no? Eso es lo que dice Arrhenius. Claro, porque el ácido los bota, ¿no? El ácido los bota y los libera, ¿no? Los libera en el interior del agua y eso existe. Según mucha de la teoría de Rostev y Lowry, eso no hay en el agua, o sea, no puede estar libre. Se transfiere y entra a otra sustancia, ¿no? No es que esté suelta, libre, como lo plantea Arrhenius, sino que es liberado, ¿cierto? Pero va a incorporarse a otra molécula, ¿bien? Según la teoría de Rostev y Lowry, repito, no hay iones hidrógenos sueltos. Lo que hay son hidrones, y acá lo voy a justificar con esta teoría también. A ver, miren. Ese ion H+1, que queda libre, ¿no? Producto que lo bota una sustancia, el agua lo puede aceptar. El agua lo acepta, ¿no? Y forma el famoso catión hidrógeno. Ahí lo tenemos, ¿no? Miren, la teoría de Lewis, amigos, se basa en una reacción llamada de adición. ¿Se dan cuenta? No es una adición. Dos reactantes, un producto. Dos reactantes, un producto. Así va a ser esta explicación, esta teoría. Ya, muy bien. A ese producto obtenido se le da una denominación y se le dice el aducto, que simplemente es una combinación de producto y adición. Producto y adición, se llama aducto. Pero lo que es interesante es en qué se fundamenta Lewis. Lewis, amigos, padre del enlace químico, basa su explicación en el enlace químico. ¿Qué sucede? A ver, acá tenemos al H+1 y acá tenemos al agua, ¿no? Que lo dibujamos de forma molecular. Ahí tiene la molécula de agua. ¿Y qué dice esta teoría? Que en una reacción ácido-base de Lewis tiene que haber la formación de un enlace dativo. Y acá entendemos que el H no tiene electrones, tiene carga +1, no tiene electrones porque lo ha perdido, el único que tiene. Y el oxígeno acá le va a aportar dos electrones para formar el dativo, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿qué decimos? El agua es capaz de ceder electrones, ¿no? De aportar electrones para un enlace dativo. A eso se le va a llamar base, según la teoría de Lewis, ¿bien? Y la sustancia capaz de aceptar esos electrones, de recibirlos, se va a llamar ácido. Ya son los términos que se van a establecer. Entonces, base puede dar electrones en la formación de un enlace dativo o coordinado. Y el ácido lo recibe, muchachos, ya lo acepta. Bien, ahora, algo más tenía que decirles. Como ese ácido puede aceptar electrones, porque tiene carga positiva, ¿no? Bueno, el ácido acepta electrones, ya recibe electrones.
como recibe electrones, se le puede llamar así. Acá lo van a llamar de chiquito. Se le llama sustancia electrofílica. Electrofílica. ¿Ya? Filo es cariño, amor, amor, ¿no? Afinidad. Y electro viene de electrones. Afinidad por electrones. El ácido de Lewis, sustancia capaz de aceptar electrones, o también llamada electrofílica. La base se le llama una sustancia, amigos, nucleofílica. ¿Ya? Nucleofílica. Esto significa afinidad por núcleos. Claro, y acá el hidrógeno es un núcleo nada más. Usted sabe que el hidrógeno tiene Z1, ¿ya? Y su cantidad de electrones es 1. Se le va el electrón, ¿no? Se le va el electrón y no tiene zona nuclear. Queda puro núcleo. Entonces, ese núcleo positivo va a ser afín a este par libre, ¿no? Bueno, se le llama nucleofílico a la base. Estoy dándole la justificación. Listo, amigos, esa es la definición. Ahora hay una lista que vamos a plantear para que... Uy, ¿qué pasó acá? Un ratito, vamos a poner un golpecito. ¿Desde qué hora está así? A ver, voy a volver a explicar porque... Por lo que veo... Ahora sí, no, ya. Voy a volver a explicar esa parte. ¿Qué? A ver, sí, se ha puesto así todo feo. Ya, volverlo a explicar porque se ha ido. Sí. Ahorita. Voy a volver a explicar ahorita. Ya. Ya está ahí, a ver, sí. Sí. Sí, ya está ya. Faltaba darle un toquecito nomás a la cámara. Sí, ya ahorita lo voy a volver a repetir. Ya, muchachos. Sí, ya. Entonces, no sé si, a ver, ¿hasta qué parte vieron de la explicación? En la teoría de Lewis va a haber una reacción de adición. De dos reactivos nomás no puede haber tres. Dos reactivos. Se forma el producto. ¿Ya? Ese producto, muchachos, se llama aducto. ¿Qué ocurre entre los reactantes? Que uno va a ser capaz de aportar los electrones para formar el enlace dativo y el otro de recibirlo. En esta oportunidad, el agua, como tiene par libre, da los electrones y el hidrógeno lo recibe para el dativo. Acá hay un dativo y se juntan formando el hidrógeno. Como el hidrógeno acepta electrones, se le llama electrofílico. Tiene afinidad por los electrones. A la base se le llama sustancia nucleofílica o agente nucleofílico. ¿Qué significa? Afinidad por núcleos. Y este hidrógeno, como le decía, es un núcleo prácticamente, porque ya perdió su único electrón que tenía. Como es un núcleo, tiene afinidad con ese par libre, ¿no? Y lo recibe, ¿no? Lo acepta, lo jala para unirse con él, nucleofílico. Ya está. Vamos a dar una pequeña lista para tenerlo en mente. A ver. Ahora sí está todo bien, ¿no? Ya sí. Ya. Bien, amigos. Según Lewis pasa esto. A ver. ¿Quiénes van a ser los ácidos? Ya, ácidos de la teoría de Lewis. Para que lo reconozcan. Suele darse en examen de admisión que no le dan la reacción. Si no, acá le dan sustancias sueltas. Acá sí, en los David Lowry suele dar la reacción. A ver, ácidos. Tenemos, amigos, ahí, como ácidos de Lewis, a los cationes. Sí, a los cationes. Le van a dar a ustedes especies positivas. Por ejemplo, calcio más 2. El amonio, NH4 más 1. Acá le colocan aluminio más 3. Si a mí me dan un catión, por favor, no estoy diciendo que se va a formar un catión. Esto hay que tenerlo con calma. Ya me ponen esto en el examen. Calcio más 2, NH4 más 1, aluminio más 3. Ya está. Me dicen, estos iones así como están, ¿cómo actuarían si participan en una reacción de Lewis, ácido-base? Como son positivos,
obviamente a los electrones nos jalan ellos, ¿no? Como son positivos, van a recibir electrones con facilidad, ¿no? Son electrofílicos, aceptan electrones, serían ácidos, ¿de acuerdo? No estoy diciendo el calcio recién va a recibir electrones, no. O va a perder electrones, no. Ya está así. Los cationes van a ser, en las reacciones de Lewis, ácidos. Ya son llamados ácidos. ¿A quiénes más tenemos acá? Ya, tenemos este tipo de casos, amigos. A ver. Cuando hay octeto incompleto. ¿Ya? Incompleto. En el átomo central. Ya, átomo central. Bien, a ver. Me explico, a ver, quiero ver si se ve la pizarra. Ahí está bien, sí se ve. A ver, muchachos, por ejemplo, cuando el átomo central es el boro, ¿no? El boro, el aluminio. Estamos ahí también con el... ¿quién más estaba aquí? Beridio. Entonces, por ejemplo, acá hay espacio. Aquí, sí se ve, sí se ve. Si tenemos la molécula, por ejemplo, de boro, flúor 3. Hago los enlaces, el boro no llega al octeto. A ver, boro. Acá, flúor, flúor, flúor. Ahí está. Cuando el átomo central de la molécula no tiene octeto completo, entonces tiene capacidad de aceptar más. También porque tiene orbitales libres. Amigos, el boro tiene un Z igual a 5. Hago la distribución electrónica, 1S2, 2S2, 2P, ahí hay tres orbitales, ¿verdad? 1 y se acabó. ¿Se acuerdan de la hibridación? Se excita, ¿no? Este electrón salta hasta por acá. Ya, pero esto voy. Como ya el boro está en el nivel 2, en su mayor nivel, la capa de valencia para formar enlaces, estos tres electrones los va a utilizar en los enlaces. Pero tiene un orbital libre, ¿verdad? Tiene un orbital libre ahí en ese mayor nivel, que le va a permitir aceptar electrones en la formación del enlace dativo. Eso ocurre cuando el átomo central no tiene octeto completo. Entonces, esas moléculas, boro, flúor 3, por ejemplo, tenemos al aluminio, cloro 3, berilio, H2. Ya, esas moléculas, al tener en el átomo central octeto incompleto, pueden aceptar electrones. ¿Bien? Ya está. Falta uno más acá. A ver, no hay espacio ya, creo ahí. Ya, lo voy a pasar por este lado. Ya no se ve lo que puse abajo. Voy a cambiarlo de lado. A ver. Sí, sí, acá. A ver. No se ve ahí. Vamos a pasarlo acá. Entonces estamos con el aluminio, cloro 3, el berilio H2. Ya son moléculas que en el átomo central no tienen octeto y pueden aceptar electrones. A ver, voy a continuar por acá. Y finalmente, amigos, aquí, en el caso de ácidos, por favor, con cuidado. Sigo con ácidos, ¿sabes? Estoy con ácidos. Tenemos a los óxidos no metálicos. ¿Ya? Óxidos no metálicos. Ahí, por ejemplo, está el CO2, el SO2. Tenemos aquí, a ver, ¿a quién más está por acá? El N2, oxígeno 5, etc. A ver, voy a darles un panorama, porque esto no se puede justificar fácilmente. Y entonces, yo debo recordar que si me dan una lista de óxidos, y hablan de teoría de Lewis, los óxidos no metálicos, o llamados anhidridos, ¿no? O también llamados óxidos ácidos, como debemos recordar, ¿no? También, van a ser ácidos de Lewis. ¿Qué, profesor? ¿Ellos tienen capacidad de aceptar electrones? Sí. Y es algo complejo, no es tan directo, ¿no? Miren, muchachos. CO2. Este es así. A ver. Ahí lo tenemos. ¿Bien?
Uno dirá, profesor, pero ¿en qué momento, no? O sea, ¿por dónde esa sustancia? A ver, dice, profe, ¿cómo sería para Lewis el caso del OH? Y ahorita, ahí está, justo ahí estoy viendo el CO2. Miren, en el caso del CO2, ocurre esto. Profesor, pero ¿él cómo? Pues si no tiene lugar para aceptar electrones, porque está usted diciendo que es un ácido. Un ácido tiene que tener capacidad de aceptar electrones. Claro, amigos, lo que pasa es que se evalúa en una reacción química. Y en una reacción química, estos óxidos, para aceptar electrones, no están directos de ver su estructura de Lewis nada más. ¿Sí? Acá sería así. Miren lo que ocurre. Aquí hay fenómeno de resonancia. Eso ocurre en los óxidos no metálicos. Ese fenómeno. Y va a pasar eso. Voy a acomodarlo acá un ratito. En la resonancia, si usted recuerda, los pi, que puede ser él o él, cualquiera, acá hay pi y pi. Está bien, pi y pi. Se deslocalizan, ¿no? Y este pi, en esos procesos internos, se coloca como par libre. ¿Verdad? Y en ese momento, muchachos, en ese momento, el carbono queda con octeto incompleto. Y en ese momento puede recibir, puede aceptar electrones. ¿Está bien? Eso es lo que ocurre. Ahí puede aceptar electrones. Igual pasa con él y con él. Tiene fenómeno de resonancia. En esa resonancia hay deslocalización de los electrones pi, en los cuales pueden pasar a ser par libres. Y en ese instante, ahí el carbono se vuelve aceptor de electrones, porque le falta el octeto. Así como el caso anterior que dijimos. ¿Está bien? Y pueden entrar más. Bien, ya. Ahí acabamos con ellos. Ahorita voy a la pregunta que está diciendo. Ahora a las bases. A ver, amigos. En el caso de las bases, vamos a poner. Son sustancias nucleofílicas que van a poder aceptar, ¿no? Aceptan, perdón, dan los electrones para el gatillo. Ahí tenemos, muchachos, primero a los aniones. A lo contrario, ¿no? Si cationes eran ácidos, aniones son bases. El flúor menos 1, tenemos al oxígeno menos 2, tenemos al cianuro. Lo que pasa, amigos, es que un anión tiene pares libres. Un anión tiene pares libres afuera, los cuales puede darlos como dativo. ¿Está bien? Otro por acá. El átomo, así. Si el átomo central de una molécula, átomo central con par libre. ¿Ya? Con par libre. ¿Ya? Con par libre. Por ejemplo, el caso del amoníaco. Acá tiene par libre, lo da como dativo. El caso del agua. Átomo central del oxígeno tiene pares libres, lo puede dar como dativo, como hemos visto ahí. ¿Está bien? Ellos serían, muchachos, también bases de Lewis. Y lo último, y lo penúltimo, tenemos acá los óxidos. ¿Ya? Óxidos metálicos. Como el caso del óxido de sodio, tenemos al óxido de hierro, el óxido férrico, el óxido de calcio, etc. Y la pregunta es, ¿pero por qué ellos van a ser bases? ¿Cómo es lo que hacen para dar electrones? ¿Dónde tienen electrones para dar? Ah, lo que pasa es que ellos son compuestos iónicos. Estos eran covalentes, estos óxidos no metálicos. Al ser iónicos, todos ellos tienen al anión oxígeno menos 2 y él tiene pares libres. Es por él, muchachos, que puede darse electrones, ¿está bien? Que puede ser base por el ion óxido que está acá adentro en las fórmulas. ¿Listo? Y finalmente por acá, están los alquenos, ¿ya? Alquenos y alquinos. A ver, amigos, ¿recuerdan que un alqueno tenía enlace doble, ¿no? Entre carbonos, y un alquino también. Ya, esto vamos a tener que explicarlo así nomás porque es más complejo de lo que parece. Lo que pasa es que en una reacción química, los pi que están deslocalizados se pueden dar. Durante una reacción química, esos pi, pongamos ahora que sean los que están arriba, acá arriba y abajo, esos pi pueden aportarse, pueden darse a otra sustancia, ¿está bien? Y cuando se da la otra sustancia, se libera para dársela, actúa como donadores de electrones, o sea, como bases, ¿está bien?
Esto preguntó en examen de la uni ya dos veces. Alqueno y alquino son capaces de entregar electrones. Los pi en los mecanismos de reacción que realizan. Bien. Ya, a ver, acá su amigo me hace una pregunta, lo cual creo que ya lo podemos responder. También tú lo puedes responder solo, pero acá lo vamos a hacer. El OH y el CO2. A ver. Veamos acá. A ver, ejemplo. El OH menos 1 y el CO2 para formar el bicarbonato. Así es, ¿no? Bien, ahí Esteban es con la teoría de Lewis y también con esto que dije acá. El OH es así, ¿no? Oxígeno H. Él tiene 6 electrones de valencia. Menos 1, él ha ganado un electrón porque sabemos que es más electronegativo que el H. Ahí está. El H tiene un electrón nada más. Y acá tenemos al llamado iono H menos 1. Este es el OH menos 1, ¿no? El CO2, lo ponemos así. Carbono, oxígeno, oxígeno. ¿Está bien? Ya está. Y claro, lo que va a ocurrir para que esto se pueda justificar es que este CO2 en un proceso, en un momento del mecanismo de esta reacción va a generar octeto incompleto en el átomo central. Por la resonancia, por ejemplo, este pi que está acá va a pasar a ser un par libre. Y en ese instante acá le faltan electrones y es el oxígeno con un par libre que lo va a ceder. Y formar dativo, ya y formar dativo, eso es lo que va a ocurrir. Como esto tenía carga menos 1 y esto no tiene carga, sale menos 1, pues no, y se forma el bicarbonato. Bien, esa es la idea de esa combinación, Esteban. Y amigo, vamos a responder lo último que está faltando ya para dejarlos en paz. Gracias por la asistencia, son 14 que han sobrevivido. Espero que escuchando la clase. Vamos a la 19, muchachos. Vamos. Dice la primera. En la 19. Son ejemplos de ácidos. Aluminio cloro 3 y sigma 2, claro, ¿no? Sigma 2, un catión, son ácidos. Y la otra molécula es aluminio cloro 3. Justo acá. Como hay octeto incompleto en el aluminio, ahí puede aceptar electrones. Esa es verdad. La 2 dice. En las reacciones de neutralización se forman sal y agua. No, acá no. En estas reacciones de Lewis, porque todo quiere enmarcado en la teoría de Lewis, tenemos acá un ácido, una base y sale un llamado aducto. ¿Está bien? No sale sal con agua. Bien, este es falso. Y en la 3 nos plantean, la base son sustancias nucleofílicas. Verdadero, ¿no? Correcto. La clave, amigos, la C de casa. Y vamos a la pregunta 20, a ver, que dice así. En las siguientes reacciones de adición, se aplica la teoría ácido-base de Lewis. Ah, muy bien. A ver, acá vamos a colocarlo de esta manera. CH2, más el hidrógeno, y formo por acá, CH3, CH3. Luego, óxido de sodio más el SO3 y sale por acá el sulfato de sodio. Ya, muchachos. Dice ahí que indiquemos verdadero o falso. Ya, amigos. Miren, si vamos a analizar acá, ¿no? Si acá nos vamos a meter de lleno. A ver, ¿quién dio el dativo de cómo lo recibe? Es un problemón. Porque el dativo hasta a veces es un tránsito nada más. Un tránsito del proceso. Porque acá hay etapas, amigos. Es decir, a ver, me explico como último momento también para tener el panorama. A ver. Por ejemplo, muchachos, por dar una idea. Yo tengo acá hidrógeno más yodo. Y sale 2H yodo.
Pero esta es una forma global del proceso. En algunas reacciones químicas hay etapas. Y no de frente los reactantes forman el producto, sino que, por ejemplo, pueden formar sustancias intermediarias, ¿no? Acá se puede ver así. Por ejemplo, esto. Luego los reactantes reaccionan entre sí, formando, amigos, esto de acá, que todavía no es el producto final. Y este último producto ya se descompone en esto de acá. Se llama mecanismo de reacción a esto. No es que reactante en un solo paso del producto. Eso no es tan frecuente en la vida real. Nosotros vemos la reacción global. Pero antes de llegar acá, ha habido momentos, ¿no? Etapas. Y en esas etapas se puede haber formado dativo. No necesariamente en el producto final, sino antes. Por eso, hay preguntas, amigos, que no están directo al análisis. Si queremos hacerlo, ahí mismo en la ecuación. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Nos basamos de la teoría que hemos concluido. Acá, por ejemplo, acá primero la segunda. Óxido de metal. Ya le hemos planteado por qué, ¿no? Esta es una base. Perdón, sí, está bien. Óxido de no metal. Eso va a ser un ácido. Ahí te la rompo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Profesor, ¿dónde está el dativo? Ah, el dativo se ve en el proceso, no necesariamente al final. Hay etapas. Ese es el detalle. Ah, profesor, un alqueno, ¿no? Es un alqueno. Ya, alqueno, amigos, lo definimos como base. Y obviamente su compañero tiene que ser ácido, ¿no? Según la teoría de Lewis, tiene que ser de esa manera. ¿Listo? Bien. Ahora, muchachos, veamos, dice. Son sustancias básicas, el alqueno y el óxido de sodio, verdadero, ¿no? La primera es correcta. La segunda. ¿Los productos son sales? No, este no es una sal, este sí. Este no es una sal, este es un hidrocarburo. Es falso. La tercera. Son agentes electrofílicos. Electrofílico significa ácido. El alqueno y el SO3 es falso, ¿no? Falso. Este es base. Este sí es electrofílico. Este no. Entonces, como pide acá marcar verdadero y falso, sería verdadero, falso, falso. La C de casa. ¿Está bien? Es la C. Ya. Antes que se vayan, solamente una pequeña observación acá, un detalle, por si acaso. Es común preguntar la teoría de Lewis en la formación de cationes complejos. Cationes complejos son cationes bastante grandes. Por ejemplo, amigos, acá. Cobre, amoníaco 4 más 2, ¿no? Por ejemplo, miren esta situación. O si no, como vimos aquí en la parte de Chatelier. Acá había una parte de Chatelier también que había una sustancia que podría ser utilizada perfectamente acá. Ahorita lo encuentro. Acá lo encuentro. Aquí está. Está el cobalto, H2O, 6 más 2. Así está, ¿no? Cobalto, exacto. Bien. Esos cationes que son bastante grandes se llaman cationes complejos. Y en su formación ha participado o se ha hecho uso de la teoría de Lewis. Amigos, ¿están de acuerdo conmigo en esta interpretación? Que el cobre tiene carga más 2, ¿no? El amoníaco, todo el amoníaco, así como el agua, tiene carga 0, ¿no? Son conocidas las moléculas, ¿ah? ¿Eh? NH3 carga 0, agua carga 0. Por lo cual, esta carga más 2 es del cobre, ¿no? Ya está. Y este cobalto también tiene carga más 2. Entonces, este cation metálico sería un ácido. Los cationes son ácidos. Y su compañero que se asocia con él, el amoníaco, tiene par libre, ¿no? En el átomo central. Es una base. El agua tiene par libre, también va a ser, muchachos, una base. Lo que haya ocurrido es lo siguiente. Este cobalto de carga más 2, acabo de dibujar moléculas de agua, ¿ya? Una molécula de agua, 2, 3, 4, 5 y 6. Así. Perdón. Ya. Lo que ha hecho ahí
es el agua dar dativos. Con su par libre que tiene el oxígeno, dativo, 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 acá también dativo, con el oxígeno acá también dativo. Les comento, amigos, les comento para que tengan una idea, una cierta noción. He visto esas preguntas en boletines de Vallejo. Las formaciones de cationes complejos se justifican por la teoría de Lewis. Hay un catión, hay una molécula con par libre y salen dativos ahí. Acá serían cuatro dativos con los cobres. Bien, y ahí está. Ahí está, listo. Bien, muchachos. Ya hemos avanzado esta práctica. Nos quedan dos. A ver. Bien, nos quedan dos prácticas y ya con eso terminaríamos todo el curso. Ya, a estudiar, por favor. Estudien bastante. Se acerca. No se sabe cuándo es el examen todavía. Pero no hay que descuidarse, ¿no? A veces nos relajamos cuando no hay una fecha establecida para el examen. Y cuando hay una fecha, la gente corre, ¿no? Corre, llena. ¿Se acuerdan de la academia una semana o un mes antes del examen? ¿Cómo estaban las bibliotecas? Repletas, ¿no? Repletas. Ahí todos se dedicaban a estudiar. Pero meses anteriores estaba vacío, ¿no? Había espacio. Bueno, a seguir estudiando, amigos, y manden sus preguntas, sus dudas. Ahí me han mandado algunas que ya voy a responder después, acabando esta clase. Cuídense mucho, muchachos. Ya, un abrazo para todos. Y sigan adelante. Ya sigan estudiando. Nos vemos. Antes que me olvide. Le tengo pendiente su simulacro con las preguntas, que sí lo voy a mandar. Todo lo que se ha planteado lo voy a cumplir como debe ser. Y también la práctica, ¿no? La práctica para el día miércoles que hemos quedado. ¿Sí, muchachos? Nos vemos. Ahora sí. Gracias con todos. Gracias. Y si hay cosas que no quedan claras, pregunten, amigos. Ya pregunten. No duden en mandar sus consultas. Yo sé que en el curso hay un buen número de estudiantes que no tienen una base. Y me he dado cuenta, ¿no? Y no es malo. Ya, sobre todo, a ver... Hay que reconocerlo, hay que saber que nos falta y estudiar, ¿sí? Ya, te manden sus preguntas, acá ya se detuvo ya. Ya, manden sus preguntas. Ya está, bien, muchachos, gracias. Gracias con todos.